¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? A ver, ¿cómo están por acá, chicos? Vamos a ver si se escucha. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Listos? Ya estamos. A ver, a ver. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo tal? Cledy, Roy. ¿Qué tal, Frisley? ¿Cómo están? Muy buenas noches, chicos. Saludo para todos. ¿Quién más está por aquí? A ver. A ver. Gope. <laughs> ¿Qué tal, Giancarlo? Nilsson. ¿Qué tal, Libón? ¿Cómo estás, Luis? Gianfranco. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Ya está, chicos, sino que tenía que acomodarlo del material, mandarlo al grupo y ya, pues, ya estamos. Ahora sí. Ahora sí, chicos, vamos a, a dar inicio con esta semanita 2 del, del repaso, ¿ya? Vamos a hacer nuestro repasito, muchachos. A ver, vamos a abrir por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jerumi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ahí en el enlace está el material, chicos. Ahí en el enlace queda el material para, para que puedan descargarlo y, y, y seguirme en el desarrollo de las preguntas como hemos puesto por aquí en el hola Ronald qué tal como decía pues en el material en el enlace encuentras el material muchachos ya para que puedan para que puedan descargarlo y, y seguirme durante la durante la transmisión el día de hoy ya uh -huh. Hola Carol, ¿qué tal? ¿Cómo estás Jesús? Muy buenas noches, chicos. A ver, apóyenme compartiendo la transmisión, muchachos. Compartiendo la página. ¿Sí? Si aún no, sé, no son seguidores de la página, pueden seguirla. Están todos invitados, muchachos. ¿Ya? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A ver, vamos a empezar. Hola Franco, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a abrir por aquí. A ver, camarita, camarita. ¿Qué tal chicos? Vamos a acomodar esto. Bueno, hoy se, hoy se han caído todos, ¿no? Se ha caído MI, creo que hasta Zoom se cayó. Vizcarra también se ha caído. Todo, todo el mundo se ha caído hoy día, chicos. Todo el mundo se ha caído. Todo el mundo se ha caído, muchachos. Qué, qué jueves increíble, ¿eh? qué jueves increíble, muchachos. Muy buenas noches a todos, chicos. Bueno, para los que no me conocen, los saluda el profesor Ernesto Tadeo del curso de Biología. Y hoy, como todos los jueves de este mes de septiembre, pues realizaremos. Realizaremos el, el repaso, ¿no? De. De cara al examen que se viene ahora en, en octubre, 2 y 3 de octubre. Así que, pues, estamos en nuestra semanita 2. Eh, no se olviden también, chicos, pues, que estamos en un grupo de WhatsApp también. Los que deseen pueden escribir, al, escribir aquí a la página, pueden escribir al, al, corre, al a la página de Biología de ¿sí? Y eh, se te manda el enlace del, de los grupos, ¿ya? Ahí está, Sebastián, listo, muy bien. Gracias, gracias, gracias por compartirlo. Listo, chicos, entonces vamos a, vamos a iniciar. A mí me preguntaban cuánto cobro, no estamos cobrando, muchachos. El, la, las clases son gratuitas, ¿no? Las clases son gratuitas, chicos. No, no, hay, no hay que cobrar, ¿no? Aquí no se cobra, chicos. Es, es este es una forma, digamos, de, de poder retribuir lo que uno va, uno va logrando, ¿no? ¿no? No hay cobro, no hay cobro. Hola, razonamiento verbal Tacna. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Eh, escríbame, escríbeme Luis, Luis Vicente. Me suena tu nombre, <laughs> me suena tu nombre. Escríbeme y terminada la transmisión, empiezo a mandarlo el enlace para que se puedan agregar. ¿Ya? <laughs> ¿Qué tal? Ah, pensaste que me habían vacado también. No, no, eso solamente le pasa a, a, a los Precis, ¿no? Eso solamente le pasa a los Precis, chicos. Claro, esto es por amor al arte. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. <laughs> no, ya la laptop está. No me van a acordar de la laptop, muchachos. ¿ah? No me van a acordar de la laptop porque ha sido toda una historia con esta laptop. Chicos, que no, no he transmitido en toda la semana. Recién he vuelto por, por justamente esto, ¿no? A ver, ahora sí. Vamos a, a apagar todo. <laughs> Uy, ¿verdad? No me han hecho acordar lo de la semana pasada que en plena transmisión me. La, la laptop me dejó, chicos, ¿cómo es posible? ¿Cómo me va a hacer esto? Mira ¿Qué tal? Muy buenas noches, Magdiel, ¿cómo estás? Uy, y hoy día también ha sido un día pero súper, súper pesado, ¿no? Se ha caído todo, chicos, por todos lados habría que, Había que, que buscar la manera de, de hacer clase en la mañana, ¿no? Había que hacer clase de alguna manera hoy no me acuerdo de eso, en serio, de la semana pasada. Uy, se quedó seca mi laptop, en serio. No pude, ¿verdad? No, no pude hacer la, la transmisión de la semana pasada de, del, del Solucionario de la semana 9. El sábado hacemos Solucionario, semana 10, ¿a? de todas maneras. ¿sí? sí, Sebastián, teníamos que juntar las esferas. Ahí estaba, pues, con mi radar, ¿no? Listo, muchachos. Creo que ya estamos por aquí. El sábado a las 7 de la noche hacemos el solucionario de la semana 10 y vemos ahí si programamos el solucionario también de la semana 9 en, en esta semanita que viene, que, que quizá tengo algo más de tiempo. Cosa que hacemos el solucionario semana 9 también para estar parejito porque no quiero perder mi, mi récord, chicos. ¿eh? No quiero llegar a mi, mi récord. Eh, no, no, no Rosemary no Rosemary, que pongan mi nombre de repente en otras academias, eso no me sorprende, pero no no estoy en no estoy en, en esa academia, no lo puedo nombrar, no lo puedo nombrar. <laughs> tiene que pagar, tiene que pagar por los auspicios. <laughs> no, muchachos. No, no, no estoy ahí, Rosemary. No estoy en esa academia. Yo soy de yo soy de una de un de un colegio de una academia que que combina con mi apellido, ¿no? Ahí está. <laughs> que combina con mi apellido, así. Tu mejor opción, ¿no? Ahí está. Muy bien. Wow, oh, muchachos. Entonces, iniciamos. Ya está. ¿Tienen los... Todos tienen el material. hoy hace tiempo que no. Que no transmitía. Se siente como que desde el jueves pasado. Culpa de la laptop. Muy bien, muchachos. iniciamos. Chicos, el... la semana de hoy, ¿no? Esta, esta semanita. Eh, vamos a hacer temas. Esta semana, o sea, que en este material hay temas que son muy frecuentes de admisión. ¿eh? No. Si, no sé, si, si estás empezando a prepararte y todavía no has dado un examen de admisión, pues, y, y es muy probable que no, no lo sepas, pero para los chicos que ya tienen su, pero para los chicos que ya tienen su, sus ciclos, ¿no? Que ya tienen sus exámenes, que tienen sus cicatrices encima, pues, el tema de metabolismo, fotosíntesis, respiración, viene, ¿no? Viene. <laughs> eh, el tema de digestión viene circulación viene, endocrino viene. Ustedes saben que estos temas vienen, muchachos, ¿ya? Entonces, claro, claro, Luis, si es tu primera vez, de repente no sabes, ¿no? No sabes con qué vas a experimentar, no sabes con, con qué cosa va a llegar a tus manos si es tu primera vez, Luis. Pero para los que ya ya han pasado varias manos, ¿no? por ese examen, tú sabes que este tema, estos temas vienen en los exámenes, chicos. Presente los cicleros dicen, ¿no? Muy bien muchachos, empezamos entonces, ¿ya? Vamos a agrandar un poquito más las preguntitas. ¿Ya? Vamos a agrandar esto y empezamos. A ver, primera pregunta muchachos, primera pregunta, empezamos entonces. Muy buenas noches a todos chicos, arrancamos con el, la semana 2 del repaso, ¿ya? Hoy hacemos metabolismo celular, hacemos la parte de digestión, circulación y endocrino, ¿ya? Sí, sí, esto es fijo, esto es fijo muchachos, ¿listo? muy bien, entonces, empecemos con, eh, con esta, esta noche. ya, primera pregunta. primera pregunta. dice uno de los bioelementos secundarios que la planta necesita es el magnesio. no? ya que este elemento llega a ser parte del pigmento que capta la luz durante el proceso de fotosíntesis. del texto se puede inferir que el magnesio, a ver, chicos, qué podemos decir del magnesio? qué podemos decir del magnesio que se encuentra a ver? Ahí está, medicina, muy bien. ¿Qué tal, qué tal, Caruazo? <laughs> A ver, vamos. ¿Qué marcamos? El magnesio se encontrará en el espacio intermembrana, se ubicará en el parénquima de reserva, participará en el ciclo de Calvin Benson o se ubicará en la membrana tilacoidal, muchachos. ¿Qué, qué marcarías? A ver, ¿qué marcarías? Uh -huh. A ver, ¿quién se acuerda de esto? ¿Quién se acuerda de esto? Vamos, por ahí ya me están dando clave. A ver. Ajá. Uh -huh. Muy bien, ahí está de esa al ah, las claves de la semana ahora tenemos que hablar de desa no ya no es advíncula, no ya no es este dinero, no va a ser la cheche ni nada ahora ahora es condesa no muy bien, entonces sí nuestra clave sería de esa de esa digo dedito no diosito vamos a marcar diosito, claro, acuérdate que cuando tú te refieres al magnesio es el elemento el bioelemento más importante cuando nos referimos a la clorofila no. A ver, la clorofila está formado arriba por un anillo, al cual se le conoce con el nombre de anillo tetrapirólico, ¿no? Es el llamado anillo de porfirina y luego hay una colita de fitol, ¿no? Hay una colita de fitol. Pero en el núcleo de este anillo, en el núcleo de este anillo, entonces en el núcleo de este anillo, ¿qué vamos a poder encontrar? Vamos a poder encontrar eh, al magnesio unido a cuatro enlaces o cuatro átomos de nitrógeno. Sí, al unido cuatro átomos de nitrógeno. Y entonces, a ver, ¿te parece si abrimos un PPT? Abrimos un PPT para que no. Para que no te. No hablarte sobre abstracto. No te, no te asustes nomás de todo lo que voy a hacer por acá. Ya, porque estoy. estás viendo todo aquí. A ver, espérame, espérame. Vamos a abrir el de fotosíntesis, ¿ya? A ver, vamos a abrir el de fotosíntesis. Sí, porque yo sé que hay varios que ya tienen en su cabeza el esquema, pero hay otros que no. <laughs> ah, hola, hola, Charles, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charles? Muy buenas noches. Le vamos a abrir acá. Ojalá que no se laje, chicos. Ajá, los pepetecitos. Ahí está, salieron los pepetecitos. Ahí está. Dale, vamos a abrir esto. Ya está, listo. Entonces, mira, en la primera pregunta. En la primera pregunta te están enfocando en esto. A ver, te están enfocando esto, mira. A ver, ¿dónde está? Aquí. Ahí está, ¿no? Yo estoy muy seguro que tú te acuerdas de esto. Cuando tú te refieres a la fase luminosa, esto se daba en el. ¿No te acuerdas? En los tilacoides. Pero cuando uno habla de un tilacoide, a ver, cuando uno habla de un tilacoide, el tilacoide es el lugar donde ocurre la. Llamada fase luminosa. Y en la membrana tilacoidal es donde vamos a encontrar el magnesio. ¿Sí? En la membrana tilacoidal es donde está el magnesio. <laughs> no, el pack está, está guardado. Están guardados los packs. Entonces, ahí en la membrana tilacoidal es donde se va a encontrar el magnesio. Recuerda. En esta membrana tilacoidal está el magnesio, profe. ¿Y por qué? Porque se encuentra aquí en los fotosistemas. Fotosistema 1, fotosistema 2. Ahí es donde se va a encontrar el magnesio. ¿Ya, chicos? Entonces... Volvemos a la preguntita y entonces estamos marcando clave diosito, ¿no? Clave diosito. ¿Por qué no lo puedo encontrar eh, al magnesio en el ciclo de calvin-benson? Porque el ciclo de calvin-benson es la fase oscura que se da en el estroma y en el estroma no vas a poder encontrar el magnesio, ¿ya? Entonces, esa es la primera preguntita. Segunda pregunta. A ver, vamos de nuevo, mira, vamos de nuevo. Nos dice, en la membrana tilacoidal, las clorofilas, las moléculas de pigmentos carotenoideos, carotenoides, y o moléculas transportadoras de electrones, y o moléculas transportadoras de electrones, forman complejos muy especializados, denominados fotosistemas, que de acuerdo con sus características y funciones se clasifican en dos tipos. De estos tipos, relacione correctamente. Entonces, tienes fotosistema 1, tienes fotosistema 2. Y nos dan ahí ¿no? las opciones para poderlo, para poderlo relacionar. ¿Qué marcamos, muchachos? A ver, tienes fotosistema 1, o fotosistema 2. A ver, vamos con las claves chicos, ¿qué opinan por ahí? Ahí está, la besucona, la chirimacha muchachos La besucona dicen, a ver <laughs> La besucona A ver, ¿cómo vamos? Por ahí me dicen la A Ahí está, muy bien, ahí está La agarra, lo me dice por ahí Nilton, ya, puede ser, puede ser, sí A ver, si nos enfocamos en, en los fotosistemas a ver, hay que ver esto, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué hacemos con los fotosistemas, chicos? El fotosistema 1, el fotosistema 1 tiene una longitud de onda de 700 nanómetros. ¿Ya? Ahí está. 700 nanómetros. En cambio, el fotosistema 2 tiene una longitud de onda de 680. ¿Sí? Ahí está. 700 el 1 y 680 el 2. Entonces, según esto, tendría que ir por acá, ¿no? 680. 15680, fotosistema 2. El de 700 sería fotosistema número 1. Ahí está. Ahora mira, relacionado con la fotofosforilación cíclica ¿no? y participa en la fotólisis del agua. A ver, esto de la fotólisis del agua es más sencillo, ¿no? Recuerda que cuando se da la fase luminosa, llegan los fotones excitan a la clorofila de los fotosistemas y una vez excitada los clorofilas de los, sistemas, de los fotosistemas se pierden electrones. Al perderse electrones, ¿sí? Al, al... <laughs> al perderse electrones, entonces ¿qué ocurre? Fotosistema 1 pierde dos electrones y el fotosistema 2 se los repone, ¿no? El fotosistema 2 recuerda, pierde los electrones y pasa por todo un grupo de proteínas transportadoras, Feofitina, plastoquinona, citocromo, plastocianina, que vienen a representar estas bolitas de acá. ¿no? Feofitina, plastoquinona, citocromo, plastocianina, y de esta forma llega el fotosistema 1. ¿no? Ahora, el fotosistema 2 se queda sin electrones, sin esos dos electrones, y entonces ahí se va a dar la llamada fotólisis del agua, también conocida con el nombre de reacción de Hill. Cuando se da la fotólisis del agua, entonces. El agua se descompone, ¿sí? Acuérdate que en biología no se dice te voy a romper, te voy a hacer lisis, ¿no? Ruptura. Entonces, ¿qué pasa con el agua? Se descompone en media mol de oxígeno que sale liberado, producto de desecho, dos iones hidrogeniones y dos electrones. Y también recordar que esta reacción es ayudada por la famosa proteína o complejo Z que contiene manganeso, no confundir el magnesio de la clorofila con el manganeso de la proteína Z. Ahí está muy bien, muy bien ahí carguas listo. Exacto, ahí estamos viendo justamente eso, ¿no? Lo que lo que él me estaba diciendo. Entonces, eso es lo importante ahí. Entonces, dime, ¿con quién se relaciona la fotólisis del agua? Aquí mira. Acá mira, mira, acá, el fotosistema 2, ¿sí? Se relaciona con fotólisis de agua. Entonces acá sería 2. ¿Sí? Yo creo que ya tienes clave ahí. Pero de todas maneras, pero de todas maneras es importante esto, chicos. Cuando tú te refieres a la llamada fotofosforilación, ¿así? Tú tienes este paralelo. La fotofosforilación de tipo acíclica y la fotofosforilación de tipo cíclica. Recuerda que lo que siempre, ¿sí? A ver, recuerda que lo que siempre se explica, es la llamada fotofosforidación acíclica, porque los electrones que salen del agua, ¿no? Al final terminan siendo aceptadas por la coenzima NADP, NADP oxidada. A ver, para no hablar sobre abstracto, aquí, los electrones que salen del agua hacen todo este recorrido, ¿no? Fotosistema 2, feofitina, plastoquinona, citocromo, plastocianina, fotosistema 1, Ferredoxina y NATP, la coenzima NADP oxidada, que cuando toma los electrones, cuando toma los hidrógenos, se, se reduce, se reduce y se da la llamada fotorreducción del NATP, convirtiéndose en NATPH2 o NATPH más H, como también lo, lo conocen. Entonces, esto es la llamada fotofosforilación acíclica, esto es acíclico, porque cuando los hidrógenos pasan por la bomba ATP-sintetasa entonces se forma el ATP. Pero, ¿qué ocurre con la llamada? Este es el esquema de la fotofosforilación acíclica. Participan dos fotosistemas. Se forma ATP, se forma NADPH2 y se forma oxígeno, se libera oxígeno. En cambio, en la fotofosforilación cíclica, solamente participa el fotosistema 1, ¿sí? Y en los electrones que salen del fotosistema 1, Van dando vueltas, salen por aquí no del fotosistema 1 y van pues ferredoxina, plastoquinona, citocromo, plastocianina y regresan al fotosistema número 1. Permiten solamente la formación de ATP. No se forma nadph 2 no se libera oxígeno. Esa viene a ser la diferencia, ¿no? Por eso aquí te dejo esta esquemita, mira. ¿Sí? Ahí te queda esta esquemita. Fíjate, la acíclica, los electrones salen del agua. Sale oxígeno liberado, se produce ATP y NADPH2 y participan los dos fotosistemas. En cambio, en la fotofosforilación cíclica no ocurre eso. ¿Ya, chicos? De tal forma que aquí entonces marcaríamos 1, ¿no? Acá marcaríamos 1. Por ello, nuestra clave sería, como bien me dijeron por ahí, advíncula, ¿no? Advíncula, digo amén, ¿ya? Amén. Entonces, vamos bien hasta ahí, chicos, vamos bien hasta ahí. Pregunta número 3. Dice, a ver, pregunta número 3. Eric, realizando sus prácticas de fisiología, ¿no? Agregaba sales a una planta para ayudar a su crecimiento y equivocadamente agregó cloruro de sodio al 1,9% en lugar de cloruro de magnesio, provocando que sus plantas se marchitaran. Al realizar los análisis del por qué había ocurrido esto, detectó que la planta. No fijaba dióxido de carbono. De acuerdo en lo citado en el texto, marque usted qué compuesto pudo haberse afectado por dicha equivocación. A ver, tienes a la rubisco, la plastoquinona, el gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Y la ribulosa. <coughs> uh -huh. A ver, por ahí me dicen la A, me dicen la A, me dicen la A, sí. Uh -huh. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Todos vamos de acuerdo en que. Sería, ah, ya, está, Arica. Está muy bien. Ahí está Rosalud, también me dice Arica, Luis Vicente me dice A, Anuel también, Benjamín también me dice amén. Claro. Recuerda que cuando te dicen fijación de dióxido de carbono, y ahí creo que viene la, la clave de la pregunta. Esta fijación de dióxido de carbono se da gracias a una enzima, ¿no? La, la llamada. Claro, la rubisco, ¿no? La famosa rubí, la ribulosa bifosfato carboxilasa oxidasa. Para los amigos, su nombre de batalla, la rubí, la rubisco, ¿no? ¿Qué le pasa a la rubisco? Entonces, esta rubisco cataliza la reacción, ¿no? De tomar el dióxido de carbono para unirlo a la llamada ribulosa 1,5 difosfato, ¿no? Esto de aquí. A ver, aquí. Aquí participa la rubisco, ¿no? Esta rubisco permite esta reacción, ya que la ribulosa 1,5 difosfato con 5 átomos de carbono se une al dióxido de carbono que le aporta un carboncito más y al aportarle un carboncito más se convierte en una exosa inestable, ¿no? Esa viene a ser la llamada, eh, la llamada carboxilación o fijación del dióxido de carbono, ¿no? Importante para que luego se formen los compuestos, eh, los glúcidos, ¿no? Dentro de la fase oscura, ¿ya chicos? Entonces, estamos bien ahí. Nuestra, nuestra clave sería rubisco, ¿ya? La ribulosa es la molécula que inicia este ciclo, ¿no? El, la ribulosa 5 fosfato, ¿ya? Vamos por acá. Pregunta número 4. Esta pregunta es, es, es una, una clásica de, de la gente ya ciclera, ya, así, con todo cariño, ¿eh? con todo cariño. Ya la gente ciclera se sabe los números hasta de memoria. Dice, para que una planta forme dos moléculas de glucosa, ¿Cuántos ATP y NADPH deben intervenir respectivamente en la fase oscura? Y nos añaden algo más. ¿Y cuántas moléculas de glucosa se pueden formar a partir de la fijación de 36 moléculas de dióxido de carbono durante el proceso de fotosíntesis? A ver, esta es una clásica, así como veis, ahí está, Luis, Luis conoce, ya, Luis sabe de esto. <laughs> a ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen por ahí? Dos moléculas de glucosa, quiero. Quiero dos moléculas de glucosa. Uh -huh, a ver. Acuérdate, a ver, acuérdate. ¿Qué cosa ocurriría? A ver. ¿Qué me dicen? En la cuatro. ¿Qué sería en la cuatro, muchachos? Esta es una clásica de Ciclero. ¿eh? Esta es una clásica de Ciclero. A ver. Primero tienes que acordarte cuánto se produce en un ciclo. Primero tienes que acordarte cuánto se produce en un ciclo de ATP, cuánto se produce en un ciclo de NADPH2, ¿no? Y cuánto de carbono se necesita para formar una glucosa. Ahí los he hecho pensar. ¿eh? Hay varios que están pensando. Creo que están con los deditos ahí. Ya, vamos a la teoría entonces. Vamos a la teoría. Mira. Vamos a la teoría. Ay, por ahí me dicen B. Vamos a ver. Mira. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches, Cecilia. ¿Cómo estás? <laughs> ahí están. Muy bien. A ver, vamos. Si me dicen fase oscura, mira mi esquemita, ¿ya? Mira mi esquemita, incluso lo voy a agrandar un poquito más para que de repente lo puedas, lo puedas visualizar mejor. Mira, ¿qué cosa ocurre en la fase oscura? En la fase oscura inicia por aquí la ribulosa 5-monofosfato, ¿ya? Pero esta ribulosa 5-monofosfato va a ser activada por el ATP, ¿sí? Este ATP, ¿de dónde viene? Viene de la fase luminosa. Lo que hace es fosforilar al ribulosa 5-monofosfato y la ribulosa 5-monofosfato se transforma en 1,5-difosfato. Y entonces, al convertirse en 1,5-difosfato, luego participa el dióxido de carbono para convertirlo en una exosa inestable. La exosa inestable se separa, ¿no? Se separa y se forman dos moléculas de 3-fosfoglicerato. Recuerda que los, no, los números 1,5, 5 y 3 se deben a la posición del grupo fosfato en, las molécula, en los átomos de carbono. Una vez que se forma el 3-fosfoglicerato, aquí, como hay dos moléculas de 3-fosfoglicerato, cada una de las moléculas tiene que ganar un ATP. Entonces, por eso acá te pongo 2. Y si tú te, te ves el ciclo de nuevo, mira, date cuenta ya estaría sumando mis 3 ATP. Entonces, para yo poder formar una molécula de glucosa, aquí en una vueltita ya tengo 3 ATP. Mira, ahora también necesito que participen dos NADPH2 que me van a ayudar a que el 1,3 difosfoglicerato se reduzca y se convierta en 3 fosfogliceraldehído. A ese momento se le llama la reducción. ¿Sí? Y a veces decimos, de repente para los chicos que van por, por ahí eh, la línea agraria, hablan del famoso poder reductor. ¿no? Los que van para agraria les gusta hablar del poder reductor del NADPH2 o el NADPH más H. Él reduce al difosfoglicerato y se forma el 3 fosfogliceraldehído El 3 fosfogliceraldehído regenera la ribulosa, pero también permite que se sintetice la glucosa. Ahora, miren lo que yo detallo en el esquema. Cada vez que el ciclo de Calvin da una vuelta, se va a formar un carboncito, solo un carboncito. Pero tú te acordarás que el ciclo de Calvin, mira, mira por acá, el ciclo de Calvin no necesita de una vuelta para formar una glucosa. Si la glucosa, su fórmula es C6, H12 o 6, significa que yo para poder formar una glucosa, Necesito cuántos ciclos? Algo así como para lograr el ingreso algunos. Seis ciclos, ¿no? Anuales todavía, mira. Seis ciclos requiero para que se forme una molécula de glucosa. Entonces, si yo necesito seis ciclos para formar una molécula de glucosa, yo te pregunto, si tengo ya tres ATP, acá mira, dos más uno. Necesito 18, necesito 18 ATPs para formar una glucosa. Solo para formar una glucosa necesito que participen 18 ATP, porque son 3 por ciclo, 3 por vuelta, 3 por vuelta, 3 por ciclo. ¿Y cuántos, y cuántos necesito para formar ¿no? una glucosa? ¿Cuántos NADPH2? Voy a necesitar 12, porque son 6 ciclos. Necesito 12 NADPH2. Ahora, hasta ahí ya tengo ATP y ya tengo NATPH2. Y se supone que este carboncito, mira, mira, se supone que este carboncito de aquí, que va a acumularse para formar la glucosa, este carboncito de acá, ¿ya? Ese carboncito, ¿qué cosa hace? ¿O de dónde proviene? Proviene del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuántos carbonos voy a necesitar para formar una glucosa? Seis moléculas de dióxido de carbono. Entonces, una glucosa me equivale a 18 ATP, 12 NADPH2 y 6 moléculas de dióxido de carbono. Si nosotros aplicamos esto aquí, me dice, para que una planta forme dos moléculas de glucosa, ¿qué necesito? 18 por 2. 36 ATP, 12 por 2, 24 NADPH2. Y me dan, mira, me van a dar, me van a dar chicos ahí, me van a dar 36 de dióxido de carbono. Entonces, con 36 de dióxido de carbono y yo por cada 6 formo una molécula de glucosa, voy a poder formar entonces 6, de glu 6 glucosas. Por ello mi clave sería Biblia. Por ello mi clave sería Biblia, como bien me lo dijeron por acá algunos. Uy, ay, ay, ya está, ya empezaron las indirectas. Char, se dice, Charles, te están hablando. Oye, ¿cómo que la biología te hace libre? No, te has equivocado, te has equivocado, no. Esta es biología con biotadeo. ¿eh? Ese sale por YouTube, el profe sale por YouTube. <laughs> Ahí está, muy bien. Claro, la B, la B. Uh -huh. La B, claro, tiene que ver con la B. Sí, tiene que ver con la clave, la letra B. Uh -huh. Sigo, sigo. Está... Uy, ya empezaron, chicos. Chicos, con todo cariño, al maestro Pedroso, ya ya sus videos de YouTube, ya ya no ingresas con los videos de Pedroso. Ya no ingresas con los videos de, de Pedroso. ¿eh? No acéptalo, acéptalo. Son muy buenos y todo, ¿ah? ¿eh? Pero... Pero ya no ingresas porque han cambiado los datos. ¿Sí o no? Sí o no. Acepta que han cambiado los datos. Acepta que han cambiado varios datos. Ya no, no puedes con eso. Pregunta número 5. ¿Ya? Pregunta número 5. El metal arsénico... Es un tóxico que inhibe la vía de Emden-Meyerhoff. Nos pasamos de fotosíntesis, nos pasamos de fotosíntesis a respiración. Eh, si a una célula vegetal es colocada en un medio con este metal, claro, bien dicho, bien dicho, Luis, ahora con este metal y en condiciones aeróbicas, entonces en la célula, a ver, a ver, nos están hablando del de arsénico que va a inhibir la vía de Emden-Meyerhoff, ¿sí? Ahí está, ahí está. No, nada, no, nada. No. Tú sabes que todo va en broma. Tú sabes que todo queda en buen plan acá. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Tenemos que saber qué es la vía de Enden Meyerhoff. Tenemos que saber qué es la vía de Eden Meyerhoff. <laughs> Bioanatomitadeo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lady, ¿qué es eso? Ah? A ver. La vía de Enden Meyerhoff es el otro nombre. Chicos, ya estoy entrando en calor, ya estoy entrando en calor. Es el otro nombre que se le da a la llamada glucólisis, sí, que se le da a la llamada glucólisis. Entonces, si no hay glucólisis, el piruvato será descarboxilado para producir acetilcoenzima A. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver acá, porque se da después de la glucólisis, ¿no? Eh, por ahí me dicen la B, ahí está, claro. Por ahí me dicen la B. Recuerda que en la glucólisis el, el trabajo principal de la glucólisis es al llamado, al llamado. Uy, a ver, ¿qué quiere ir Daisy? Ahí está, muy bien. Quiere ir de glucosa, una molécula de glucosa con seis carbonos, a dos moléculas de piruvato con tres átomos de carbono. Entonces, sí, la clave sería la B. Claro, la clave sería la B. Ahora, profe, ¿por qué no puede ser la C? Porque la cadena respiratoria, la cadena respiratoria. Todavía es al final, o sea, es la última parte, ¿no? Acuérdate, para hablar de respiración, primero voy, glucólisis, acetilación, ciclo de Krebs, ¿no? Y luego se da la cadena respiratoria, la llamada fosforilación oxidativa también se da ahí. Y las lanzaderas, uy, eso es todavía al final, o sea, no, nada que ver con las otras claves, ¿no? Next, next con las otras claves, muchachos. Así que sería la número 5, uh -huh. sería la número 5. A ver, la pregunta 6, oye, es recontra larga. A ver, vamos a hacer que cuadre. Ahí está. Pregunta número 6. Cuando el piruvato ingresa a la mitocondria, se descarboxila para convertirse en acetilcoenzima A, compuesto que ingresa al ciclo de los ácidos tricarboxílicos uniéndose al oxalacetato por catálisis de la enzima citrato sintasa. Ahí puedes rapear, ¿no? Los que les gusta rapear en el ciclo de Krebs, ahí, ¿no? Podemos empezar durante este ciclo que ocurre en la matriz mitocondrial se termina de liberar los dos carbonos restantes del piruvato y se generan cuatro nat adicionales a los dos que se generaron durante la glucólisis y un fat los cuales ceden los hidrógenos y electrones a la cadena transportadora de electrones que se ubica en las crestas mitocondriales este transporte de electrones y de protones a lo largo y a través de la membrana interna mitocondrial genera un proceso bioenergético muy importante. Señale usted a qué proceso nos estamos refiriendo. Muchachos, hay algo que, que caracteriza a biología, ¿no? Y sus preguntas, imagínate, biología viene ya la última parte de tu examen, ¿no? Imagínate ya encontrarte con estos textos, si es que en biología lo haces al final, si es que lo dejas para el final, hay algunos que tienen, dependiendo de su estrategia, ¿no? Para el examen. Eh, un textazo así, ya, ya en la última parte de tu examen, cansa a veces. Y hay, hay personas pues que dicen, ah, su tanto texto. Y esa es, esa es una clásica de biología, ¿no? Ponerte un supertexto. Ajá. Aquí lo que te están preguntando, ahí está, muy bien, muy bien todos. Te están preguntando de la última parte, ¿no? ¿Por qué? A ver, porque me están hablando del ciclo de Krebs en el inicio, me están hablando del ciclo de Krebs, y luego dicen que este ciclo de Krebs va a permitir la formación de los llamados electrones y protones que van a viajar a través de la membrana interna mitocondrial. Cuando me dicen membrana interna mitocondrial, ¿sí? Ah, eso es otra cosa, claro, estoy hablando de un examen presencial, Sebastián, eso sí es muy cierto, eso sí es muy cierto. Pero ah, volvemos, volviendo a la pregunta, en la membrana interna mitocondrial, ese es el nombre de la famosa cresta, esa es la cresta mitocondrial. Y entonces si hablamos de cresta mitocondrial, entonces en la cresta mitocondrial, ¿qué cosa ocurre? La llamada cadena respiratoria. Y como parte de la cadena respiratoria, que se va a dar? Se va a dar la llamada fosforilación oxidativa, que es la parte cuando se utilizan a los protones, ¿no? A los hidrógenos, para poder formar el ATP. Recordar que por cada NAT, por cada NAT H2, se forman tres ATP y por cada FAT H2 se van a formar 2 ATP. ¿Ya? Eso es lo que habría que, habría que recordar. Ahí a ve, por ejemplo. Uh -huh. <laughs> ¿Ya, chicos? Entonces, ahí la clave sería la D. ¿Ok? Ahí sería la D. Datitos que recordar por ahí, datitos que recordar por ahí, hablar pues que el ciclo de los ácidos tricarboxílicos es el otro nombre. Es el otro nombre del llamado ciclo de Krebs. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Tú qué sabes de ciclos? ¿Tú qué sabes de ciclos, no? Ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Ciclo del citrato, ¿no? O ciclo de Krebs. Cualquiera de los, de los nombres vale. ¿Ya chicos? Ahí está. <laughs> Esa es, sí, claro. Primero biología, dice por ahí Charles. ¿Ya? Número 7. Número 7. Vamos a, a bajarla. A ver, vamos, te la bajo acá, te la bajo. ¿ya? Ahí está. Listo. Número 7. Se ha demostrado científicamente que la mitocondria ancestralmente era una célula procariota, específicamente una bacteria, que según la teoría endosimbiótica hace mucho tiempo ingresó a parasitar a las células eucariotas. Estas bacterias, cuyo pariente actual sería la bacteria Paracoccus, ya eran organismos aeróbicos. Que, eh, organismos aeróbicos, pues ya existía por entonces oxígeno atmosférico, gracias a la actividad fotosintética de las cianobacterias. Y por ello le otorgaron a las células eucarióticas la posibilidad de usar oxígeno, ¿ya? Eh, también para oxidar los azúcares. Como consecuencia de lo expresado anteriormente, ¿qué podríamos afirmar? ¿no? Señale la, la afirmación correcta. Eso es lo que nos está preguntando. Chicos, disculpen que a veces me. un poco como que no puedo leerlo bien por la luz. Siempre me, me afecta un poco la luz. Necesito mis lentes. ¿eh? Urgente, urgente. ¿Ya? A ver, claves. La fotosíntesis es de origen vegetal. ¿No? Eh, todas las bacterias son parásitos obligadas intracelulares. La mitocondria es un parásito intracelular. ¿O la fosforilación oxidativa es de origen bacteriano? Uh -huh. A ver, algo bonito de a veces la pregunta de ECO es que muy probablemente si tú tienes un conocimiento de biología, a veces muy básico, te pueden ayudar las claves, ¿no? Según lo que tú lees, la fotosíntesis es de origen vegetal, pues la fotosíntesis vendría a ser también de origen bacteriano, ¿no? Ajá, correcto, la sacaste, la sacaste, Giancarlo. La fotosíntesis no es de origen vegetal, es también de origen bacteriano. Claro, Diosito, dice Vigail, ahí está, muy bien, Diosito, ayúdame, muy bien. Diosito, dame la respuesta, sí, claro. Todas las bacterias son parásitos obligados intracelulares. Oye, este concepto, este concepto, es un concepto que se lo damos a quién, a los virus, no a las bacterias, parásito intracelular obligado. La mitocondria es un parásito intracelular. Ya te están jugando ahí nada más. Están jugando contigo, ¿no? Esta pregunta se parece a ella, así que que te ilusionaba nada más y está listo. Y la última, la fosforilación oxidativa es de origen bacteriano. Claro, si la mitocondria, ¿no? Ancestralmente se consideraba que era una bacteria y entonces ella ingresó a la célula eucariótica y gracias al oxígeno, ¿no? Le permite poder. Acá viene la clave de la pregunta utilizar el oxígeno para poder oxidar a los azúcares, entonces, ¿qué cosa permite? Poder obtener energía. Perm permite obtener energía. <laughs> no empieces a echar, no empieces a echar, por favor. Ya, entonces, por eso, por eso es que la clave es que la fosforilación oxidativa es de origen bacteriano, porque esto de aquí es lo que permite obtener energía, acuérdate. ¿Y, ¿Y por qué utilizar el oxígeno, profe, en la fosforilación oxidativa? Porque recuerda que en la fosforilación oxidativa se produce el ATP y el oxígeno actúa como último aceptor de electrones. Por eso es que se habla del oxígeno en la fosforilación oxidativa, ¿ya? Entonces, en la 7, en la 7 sería la letra D. ¿Ya? En la 7 sería la letra D. Número 8. A ver, vamos con la número 8. Dice. La glucólisis es la ruta degradativa de la glucosa, principal fuente de energía del organismo. La glucosa se oxida a piruvato. El piruvato en presencia de oxígeno se descarboxila y se convierte en acetilcoenzima A, o se fermenta en ausencia de oxígeno, formando ácido láctico. La glucólisis tiene lugar en el citosol y en condiciones anaeróbicas. En el proceso se producen cuatro moléculas de ATP y se gastan dos, generándose 2 NADH más H, 2 NADH2 por molécula de glucosa. Con referencia a la glucólisis, marque la afirmación correcta, chicos. A ver, es importante porque solo oxida la glucosa, es una ruta anabólica o de síntesis, se genera más energía que la que se gasta, se generan cuatro NADH2 y 2 ATP por molécula de glucosa. A ver, ¿Cuál sería, chicos? ¿Cuál sería? Por ahí me dicen, a ver. No sé si es de esta o es de la anterior, a ver. Claves, claves, muchachos. ¿Qué me dicen en la número 8? A ver, en la número 8, ¿qué me dicen? Por ahí me dicen la C, ¿ya? Uh -huh. Por ahí me dicen la C, ¿no? Claro. Yo también iría con la C, chicos. ¿eh? No puede ser la glucólisis una ruta anabólica. Es una ruta catabólica, porque la misma respiración es catabólica, muchachos. ¿Sí? No puede ser la B. ¿Se generan cuatro NADH2? No. ¿Cuánto se forma? Se forma solo dos. Dos NAD, ¿no? Y se forman cuatro ATP, ¿no? Cuatro ATP de ganancia bruta, pero se forman dos netos. ¿Sí? Se forman dos netos. Ahí está. Mari Carmen y Jessica me dicen la C. Correcto. Entonces, lo que se genera es esto. Se genera más energía de la que se gasta. ¿Por qué? Porque justamente te decía, ¿no? Que se forman 4 ATP, pero se gastan 2. ¿Sí? Se forman 4 ATP, pero se gastan 2. Así que tu clave sería Cristo, ¿no? Tu clave 8 sería Cristo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, 8 Cristo. Uh -huh. Vamos bien, vamos bien. A ver. Número 9 dice. Cambiamos de tema, cambiamos de tema, nos vamos a circulación, cambiamos de tema y nos vamos a circulación. Un alumno, durante su exposición, mencionó lo siguiente: En todos los moluscos, el fluido desemboca en una cavidad denominada hemocele, ya que presentan circulación abierta. Inmediatamente el profesor lo corrigió debido a que, a ver, los moluscos carecen de sistema circulatorio. Todos los moluscos presentan circulación cerrada. Solo los bivalvos presentan circulación abierta, algunos moluscos presentan circulación cerrada. A ver, ¿cuál sería la alternativa, muchachos? Ojo que ya estamos hablando en este tema de circulación. ¿eh? Ya estamos hablando de circulación. A ver, por ahí me dicen la, la D. Ajá, por ahí me dicen. Uno me ha dicho dedo, dadito, dedito. Uh -huh. Por ahí me dicen dedito también. Ajá, dedito. Hay que recordar que si hablamos de circulación la ahí está, de esa, de esa, Luisa. <laughs> si hablamos de circulación, en el caso de los moluscos, vamos a tener algunos moluscos que tienen circulación cerrada y otros que tienen circulación abierta. Si tú te refieres a la circulación de tipo abierta, están pues tus amigos, ¿no? Los, los babosos, cachudos y arrastrados. ¿Te acuerdas de ellos? ¿Te acuerdas de ellos? No lo etiquetes, ¿ah? ¿eh? No lo etiquete, por favor, no le agarrocha. Los gasterópodos, ¿no? Los gasterópodos, el caracol. Circulación de tipo abierta. Tenemos entonces gasterópodos, tenemos bivalvos, ¿no? Que tienen pues circulación de tipo abierta. Y en el caso, y en el caso de los llamados cefalópodos, los cefalópodos, caso de tu amigo, los que tienen la cabeza grande, ¿no? Pulpo y calamar, exacto, el pulpo y el calamar hablamos de que tienen circulación cerrada. Entonces yo no puedo venir a decir, yo no puedo venir a decir, que todos tienen circulación abierta porque los cefalópodos no encajan ahí. Entonces, podemos decir que algunos moluscos presentan circulación cerrada, ¿no? Esa sería nuestra clave, ¿no? Sería Diosito ahí. Tu clave sería Diosito. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Pregunta número 10. Dice, en una conferencia se estaba describiendo el sistema circulatorio de cierto animal donde se decía lo siguiente, presenta un corazón muscular con cuatro cámaras, donde existen dos circuitos separados de vasos sanguíneos. Un circuito fluye a través de los pulmones, donde capta oxígeno, y el otro circuito lleva sangre oxigenada a todas las regiones del cuerpo. Del texto se puede inferir que dicho animal presenta una circulación. A ver, analicemos bien el párrafo. ¿eh? Hay cuatro cámaras, hay cuatro cámaras, y la sangre fluye, ¿no? A través de los pulmones donde capta oxígeno. Ese es el primer circuito. Y el otro circuito lleva sangre oxigenada a algunas regiones del cuerpo. O sea, hay dos circulaciones. Hay dos circulaciones. Y ya me están diciendo, pues, que si sí hay, ¿no? Eh, ¿Dónde está por aquí la palabrita? Acá está. Si me hablan ya de vasos sanguíneos, entonces ya se están refiriendo a circulación de tipo cerrada. Entonces, según esto, muy bien, ahí me dicen la B, la B, bebecita, ¿no? La bebecita, correcto. <laughs> Tenemos que es de circulación cerrada, doble, porque hay dos, ¿no? Hay dos recorridos. Y como me dicen que los dos circuitos son separados y hay un corazón muscular con cuatro cámaras, me tengo que acordar automáticamente de mis aves y de mis mamíferos, ¿no? Porque ellos su corazón ya está dividido, el lado izquierdo lleva sangre oxigenada, el lado derecho lleva sangre con CO2, sangre hipoxigenada y no se mezcla. Así que estamos hablando de una circulación cerrada, doble y completa. Esa sería nuestra clave, nuestra clave sería Biblia, ¿ya? Ahí está. Pregunta número 11, esta es para los chicos que le gusta la parte de salud, ¿no? Los que van a bloque A, por ejemplo, ¿no? Que van a hablar de enfermedades por ahí. Dice, Patricia, una chica deportista, empezó a sentir dolores de cabeza frecuentes, ¿no? En la tomografía se determinó que tenía algunas dilataciones anormales de las arterias, esto, ¿ya? Y que había riesgo de ruptura y derrame cerebral, por lo cual tiene un tratamiento permanente. ¿Cómo se denominan esas dilataciones anormales, chicos? Ajá. Uh -huh. Ahí está, a ver qué me dicen. Ajá, todos, creo que de acuerdo, de frente, ¿no? Si uno dice varices, estas vienen a ser pues la, la, la dilatación pero de venas. Varices es dilatación de venas. Aneurisma sería tu clave, como bien me están diciendo. ¿Sí? Los capilares, no, pues es el vaso sanguíneo. No me preguntan, la, no me preguntan el vaso, me preguntan por una dilatación de un vaso. Válvulas no tienen nada que ver, pues, ¿no? Acá la clave cerrado, cerrado, como bien me dice Jessica y Franco, sería bebecita, ¿no? Sería aneurismo. Número 12, número 12. Un trastorno congénito frecuentes son los defectos en la estructura de las válvulas cardíacas, lo que ocasiona el reflujo de sangre durante la sístole y la diástole, que se percibe mediante la auscultación cardíaca y con mayor exactitud por una ecocardiografía transesofágica. Indique la manifestación clínica a la cual se refiere el texto. Otra enfermedad, chicos. Otras enfermedades. A ver. Otra de enfermedades. A ver. ¿Qué me dicen? ¿Qué se daría en este caso según lo que nos plantea la, la situación de la pregunta, chicos? A ver. Por ahí me dicen la B, ajá, me dicen la B, la B, correcto. Recuerda que cuando la sangre va de una cavidad a otra, lo hace buscando ir de un lugar donde hay mucha presión a un lugar donde hay poca presión, de mayor a menor presión. Eso es lo que siempre busca el corazón, ¿ok? Ahora, para poder sedar eso entre lo que es una aurícula y un ventrículo, se encuentran las llamadas válvulas, ¿no? que, vienen a ser que vienen a estar formadas por tejido conectivo. Ahí. Esas válvulas regulan que el paso de la sangre vaya de aurícula a ventrículo, de aurícula a ventrículo. Y entonces cuando pasamos de aurícula a ventrículo, esas válvulas se abren para permitir el llenado de los ventrículos. Pero lo que ocurre, lo que ocurre es que algunas personas pueden tener algún defecto en esas válvulas y al quedarse abiertas las válvulas, la sangre de los ventrículos regresa hacia las aurículas generándose un reflujo. Ese reflujo en la auscultación ¿no? eh, genera un ruido adicional. Y entonces ese ruido no es propiamente como el blup blup que se da en el corazoncito, ¿no? Primer ruido, segundo ruido cardíaco sino que genera un sonido diferente, al cual se le conoce con el nombre de soplo. Entonces, este soplo cardíaco es lo que se formaría cuando hay un trastorno a nivel de las válvulas. El infarto es la muerte de tejido. El infarto se da cuando hay obstrucción de arterias, principalmente de arterias coronarias. Se, se forman pequeñas, por ejemplo, acumulaciones de grasa, las llamadas placas de ateroma impiden que la sangre llegue al corazón, entonces cierta parte del corazón va a, a sufrir de isquemia, isquemia celular, muerte celular. Y entonces, ¿qué ocurre? Mueren y entonces eso genera dolor. Ese es infarto. Y no confundir y no confundir con no confundir en lo que es infarto con paro. En el paro cardíaco lo que se ve afectado es el llamado sistema nodal. ¿No? El, el nodo sinusal que genera, genera el, el impulso eléctrico, que genera este potencial de acción que permite contraer a todo el corazón. Luego están los haces internodales y el nodo AB. Todo ese sistema, ¿no? Que se complementa con el AS de GIS y con la red de Purkinje, ¿eh? todo eso es lo que se ve afectado en el sistema nodal. Sistema nodal igual paro cardíaco, infarto igual. Estructuras eh, a nivel de las arterias, ¿no? Cierre de arterias coronarias. Mayormente lo van a enfocar por ahí. ¿Ya? Entonces, no olvidar eso, por favor. Uh -huh. Sigue la 13. Dice, a ver, sigue la 13. Uy, la 13, muchachos, la 13. ¿Eh? ¿Se acuerdan de la 13? No sé los que han visto House. ¿Se acuerdan de la 13? Ahí está. Listo. Dice. El siguiente dibujo, el siguiente dibujo corresponde a la estructura general del corazón. Ahí tienes un corazoncito. Así como las arterias y venas principales que están relacionadas al mismo. Identifique, identifique las. A ver, identifique las que están. El enunciado incorrecto. Hay que identificar el incorrecto. Uh -huh. Vale, vale, Sebastián. Una buena conclusión. Uh -huh, a tu manera, claro. A ver. Tienes que analizar el corazón. Ahí te dan los nombres. Bueno, los números más que los nombres. Nos dicen, a ver, 12 es la válvula tricúspide. Hay que ubicarnos. Esta de aquí, mira. ¿Esta es la válvula tricúspide? Sí, porque es la válvula que divide aurícula derecha de ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces, 12 es válvula tricúspide. Nos dice, 8 es ventrículo derecho. A ver, profe, ¿8 es ventrículo derecho? No, ni siquiera es ventrículo. 8 estaría señalando por acá. 8 estaría señalando una válvula. Sigmoidea y sería la válvula sigmoidea aórtica. No tiene nada que ver, ¿no? Esta sería tu clave. Profe, ¿la demás también? Sí, porque la 6 es la vena pulmonares, Acá. Hay seis venas pulmonares, hay eh, cuatro venas pulmonares que están señaladas con el número 6. Cuatro venas pulmonares, dos de cada pulmón. Y siete es la válvula mitral, sí, porque es la válvula que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, esa válvula mitral, esta válvula mitral, divide. ¿No? Esta válvula mitral divide aurícula y ventrículo, pero del lado izquierdo. ¿Te acuerdas que la mitral también se le llama válvula bicúspide? ¿Ya? Entonces, en la 13 sería la 8. La 8 sería la B. Uh -huh. Número 14. Entramos a digestión. ¿Sí? En la ocho, en la 14 entramos a digestión. Te dice, la secreción de jugos digestivos tiene un control nervioso y endocrino. ¿Qué hormona estimula la secreción del jugo pancreático rico en enzimas y proenzimas? Ojo, nos están hablando ya de digestión. Nos están hablando ya de digestión. Y con el jugo pancreático rico en enzimas y proenzimas. A ver. <laughs> nos han puesto ese para dibujito, pues, Carlos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Así no viene, dice. No, te viene un poquito más complicada con los dibujos, ¿no? Te viene un poquito más complicada con los dibujos. A ver, ¿qué me dicen en la 14? En la 14 por ahí me dicen la D. Uh -huh. Por ahí me dicen la D, ahora me dicen la B. A ver. Uh -huh. Algunos me dicen la B, otros me dicen la D. A ver. Cuando, cuando se da la digestión, cuando se da la digestión, hay que recordar que. A ver, brasileña me dicen. Uy, brasileña, a ver. La gastrina es una hormona, ¿ya? Esta gastrina es una hormona que estimula la motilidad gástrica. ¿Sí? Esta gastrina estimula la motilidad gástrica. Cuando se produce la hormona gastrina, tus células a nivel de la glándula gástrica, las células parietales, van a ir a empezar a liberar la llamada, el llamado ácido clorhídrico. ¿Sí? entonces esas células parietales liberan ácido clorhídrico ¿no? y luego las células principales liberan el pepsinógeno que en el medio ácido se convierte en pepsina, hasta ahí todo bien y la pepsina actúa sobre las proteínas, ahí se forma el llamado quimo, el llamado quimo ácido y entonces ese quimo ácido pasa hacia la primera porción del intestino delgado, pasa hacia el duodeno, el duodeno es una zona que recibe al quimo que tiene un pH 1,5, 2, ácido, muy ácido. Entonces, lo primero que hace el duodeno es recibir, ¿no? el quimo y buscar la manera de qué de neutralizar ese pH ácido. Y para poder neutralizar el pH ácido, ¿tú crees que voy a liberar más gastrina? Si yo libero más gastrina, se libera más ácido clorhídrico, ¿no? Y al liberarse más ácido clorhídrico se vuelve mucho más ácido. Entonces no podría liberar más gastrina porque estaría provocando que se genere mayor acidez y el duodeno lo que quiere es neutralizar. Entonces tengo que buscar que haya una sustancia que neutralice la acidez. Y la que neutraliza la acidez a nivel del duodeno viene a ser la llamada, a ver, viene a ser el llamado bicarbonato. Entonces es como que el duodeno va a mandar dos mensajes, dos tipos de mensaje. Si quiere mandar o si quiere que le manden jugo pancreático rico en bicarbonato, porque el bicarbonato forma parte del jugo pancreático, entonces le manda secretina. El duodeno le dice, mediante la secretina, oye, mándame jugo pancreático, pero rico en bicarbonato, ¿sí? Rico en bicarbonato. Ahora, si lo que necesita es jugo pancreático rico en enzimas, ¿no? Le manda CCC. Así se abrevia esto, colecistosinina o quinina es el CCC. ¿Qué le dice? Mándame jugo pancreático, mándame jugo pancreático, pero rico en enzimas, ¿no? Rico en enzimas para poder degradar proteínas, para poder degradar azúcares. Entonces, tu clave sería la qué? Sería la CCC. ¿Sí? Ojo, no vayas a confundir con eso. Esta sí viene, ¿eh? ahora si no me digas por ahí ¿qué me está diciendo hace un rato, creo que. Que ya, no me decía, esto no viene ya. Así sí viene porque así ha venido y te juegan con dos cosas. ¿eh? Te juegan gastrina colesistocinina porque se produce ácido clorhídrico y con la otra bicarbonato, o te pueden jugar con esto, con secretina colesistocinina Esto sí viene. Revisa, así sí ha venido, chicos. ¿eh? Así sí ha venido. Me acuerdo una pregunta, no me acuerdo si fue en el 2019, donde lo que te decía era de una situación donde el duodeno ¿no? recibía una, el bolo, aliment... no, el bolo alimenticio, recibía el quimo, si no me equivoco, y a nivel del duodeno el pH era 2,5. ¿Qué pasaba en esa situación? Y te jugaban con la hormona gastrina y con la hormona secretina, ¿no? O sea, ¿Cuál de las dos? Ahora sí, pe dice, ahora sí. <laughs> te decían, ¿no? Las dos suben, las dos bajan, una sube, una abajo, tú arriba, yo abajo, no sé, cosas así te decían. Claro. Ahí, eso sí viene. Ahora sí, pues, ya, Carlos, ahora sí. <laughs> Número 15. La anemia perniciosa es el resultado secundario de ciertas enfermedades endocrinas autoinmunes, tales como la diabetes, hipoparatiroidismo, enfermedad de Addison, hipopituitarismo, enfermedad de Graves, tiroidismo crónico, miastenia gravis y vitiligo. ¿Qué transcurre como gastritis atrófica de células responsables de segregar el llamado? Acá había un dato importante el factor intrínseco ¿Qué se requiere para la absorción de la vitamina B12. ¿En qué región del sistema digestivo se localizan las células que elaboran el FIC? FIC es factor intrínseco, lo voy a poner todo, ¿ya? Factor intrínseco, intrínseco de Castlé. ¿Sí? Esto es lo que conocemos como el Ay, espérate, espérate, acá está. Listo, ese es el factor intrínseco de Castlé. ¿Quién lo produce? A ver. Bueno, está más sencillo, ¿eh? está más sencillo porque te la pudieron complicar la pregunta. La pregunta se pudo complicar más. ¿En qué región del sistema digestivo? Ojo, me dicen región. No me piden célula. Si me pidieran célula, de repente se te hace más complicada. A ver, ¿dónde? ¿Dónde se formaría? Recuerda que el factor intrínseco de Castlé, con esto te doy una ayuda, ¿no? Se produce gracias a la misma célula que produce ácido clorhídrico. ¿Cuál es la célula que produce ácido clorhídrico? A ver, ¿cuál es la célula que produce el ácido clorhídrico, muchachos? A ver. A ver, ojo que me dice región, ¿ah? ¿eh? A ver, ¿qué marcamos? La están pensando, por ahí me dicen la A. Por ahí me dicen la A, chicos. Ojo, el factor, repito, el factor intrínseco de Castlé que permite la absorción de la vitamina B12, se va a formar en el mismo lugar, a partir de la misma célula que libera ácido clorhídrico. Y si el ácido clorhídrico y si el ácido clorhídrico se produce por las células parietales o también llamadas oxínticas, entonces ¿dónde se forma? Claro, muy bien, muy bien, Carhuas. Ahí está. Se formaría a nivel de la mucosa gástrica. La mucosa gástrica es la que contiene a la glándula gástrica y en la glándula gástrica encuentro células parietales que producen ácido clorhídrico ya encuentro las células principales que producen el pepsinógeno pero no olvidar que el factor intrínseco de Castlé también se produce gracias sí gracias a la eh, gracias a la célula parietal ya claro son las células parietales y dónde están en la mucosa gástrica uh -huh. claro muy bien muy bien Abigail ¿y? Sería. Biblia, ¿ya? ¿eh? 16, a ver, hay que relacionar correctamente todo esto. Relacione correctamente. Otra vez digestión, ¿ah? ¿eh? Otra vez digestión, chicos. No me digan que así no viene, ¿ah? ¿eh? No me digan que así no viene. <laughs> te he hecho pensar, ¿ah? ¿eh? A varios le he hecho pensar esa. Y pensé que cuando, cuando decían así solamente, mucosa gástrica, pensé que era más facilita. A ver, en la 16, esta es la 16, chicos, ¿ah? ¿eh? Esta es la 16. Hay que relacionar, a ver, justo de lo que te estaba hablando, mira. Te decía que la célula parietal es la encargada de producir el ácido clorhídrico. O sea, esto es uno. ¿Sí? Esto es uno. ¿Ya? Esto es uno, chicos. Esto es uno. ¿Ya? Ahora, eh, la célula simógena, la célula simógena, chicos, es el otro nombre de la llamada célula principal de la glándula gástrica. ¿Sí? Esa es la célula principal. La célula parietal también se le da el nombre de oxíntica, con cualquiera de los dos nombres vale, ¿ya? Entonces, la célula principal, la célula principal es la célula encargada de la producción de pepsinógeno, así que acá iría 4, ¿sí? Ahí está, ajá, claro, acá, <laughs> listo, vamos 4 y 1. Ahora, me quedan las células de panet, ¿sí? ¿No? Panet, ahí está panet, para los que ven juegos del hambre, el pueblo de panet. Tenemos enterocito y te queda lisosima y borde de cepillo. Ah, pregunta de 2003. <laughs> Bien, Juan Carlos, ¿verdad? ¿eh? Juan Carlos, perdón. ¿Dónde están todas? Las células de Panet son las encargadas de la liberación de la lisosima. ¿Qué es la lisosima, muchachos? La lisosima es un bactericida. Bactericida. ¿Qué es un bactericida? Que mata las bacterias. ¿Sí? Ahí está. Mata las bacterias, muchachos. Entonces, esto sería con la número 2. ¿Sí? Esto sería con la número 2. Y el enterocito. Chicos, el enterocito se le llama a una célula que tiene su, su mucosa, su epitelio, como un borde de cepillo. Profe, ¿por qué se le dice borde de cepillo? Por la forma que tiene. Es como que tuviera así, como deditos. ¿Sí? Borde de cepillo. Entonces, acá sería número 3. ¿Sí? Acá sería número 3. Entonces, ¿qué me sale? A ver. Me sale uno de. ¿No? Uno de. 2B, ahí, acá está. Esta sería la clave, ¿no? 1B, 2D, 3C y 4A. Esta es, sería tu clave, ¿sí? Se le llama célula en borde de cepillo por la forma. Tiene, parece como que tuviera un peinadito, ¿sí? Para poder absorber los nutrientes, ¿ya? Número 17, a ver, dice... En el tubo digestivo, los alimentos sufren una serie de cambios generados por la digestión mecánica y química, ¿ya? Lo que lleva a transformaciones... Lo que lleva a transformaciones. ¿Sí? Lo que lleva a transformaciones. Indique cuál será la proposición incorrecta. ¿Ya? Indique cuál será la proposición incorrecta. A ver, por ahí me dicen la C. Ajá. Claro. A ver. Un poco recordando digestión. En la boca, por acción de la masticación, de la saliva, ¿no? Se produce eh, la formación del bolo alimenticio. Se da la digestión también de los carbohidratos. Se inicia la digestión de los carbohidratos gracias a la enzima amilasa, ¿no? la amilasa salival. Luego recorre la faringe, recorre el esófago y a nivel del estómago se convierte en quimo por acción de los jugos gástricos. ¿sí? Se convierte en quimo por acción de los jugos gástricos, ¿correcto? Eh, llega al duodeno y por acción del de jugo pancreático, por acción de la bilis y del jugo intestinal se forma el kilo. En ningún momento en la faringe, acá, claro, coja, coja, me dice Franco, <laughs> en ningún momento en la faringe se forma el quimo. El quimo se forma en el estómago todavía, chicos. No tiene nada que ver por aquí. ¿Ya? Así que en la 17 sería Cristo. ¿Ya? 18. El flujo de bilis y jugo pancreático es regulado por mecanismos nerviosos y hormonales lo que permite que al ingerir alimentos, la bilis almacenada y concentrada en la vesícula sea evacuada al intestino delgado, donde actúa favoreciendo la digestión de las grasas. ¿Cuál es el conducto que transporta la bilis al intestino? A ver, ¿cuál es el conducto que lleva la bilis al intestino? ¿Se acuerdan o necesitamos dibujito? ¿Se acuerdan o quieren dibujito? A ver, mientras vas pensando, mientras vas pensando te busco dibujito de repente. Por ahí la 18 me dice la B. Uh -huh. Por ahí me dicen la B. Uh -huh. Me dicen la B. A ver. Vamos a ver. ¿Sí? Por ahí me dicen la B. Ya, por ahí me dicen la B. A ver, vamos a ver si sale el dibujito ahí. Está cargando. Ahorita se cuelga la laptop, chicos, ¿eh? imagínate. Uy, ay, ay, se va a colgar. ¿eh? Ahí está, ahí te ahí ahí abre, ahorita abre. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a esperar que abra, ya. A ah, que media lenta la laptop. Ahí está. Dibujito, sí, dibujito. Acá se necesita dibujito Daisy, ajá. A ver, vamos a buscar dibujito. Ahí está. Listo. Mira en esta imagen tú estás viendo una zona por decirlo menos conflictiva de la digestión, ¿sí? Acá está el duodeno, esta que en forma de letra C es el duodeno, ¿ya? Es la primera porción del intestino delgado, ¿sí? Esta es la primera porción del intestino delgado, acá, mira, este de aquí. Y esta zona es la que recibe la bilis proveniente del hígado y la vesícula y el páncreas con su jugo pancreático. Ambos van a desembocar a la llamada ampolla de bater, ¿no? En la segunda porción del duodeno. Ahí llega el jugo pancreático y llega la bilis. Ahora mira, lo que nos preguntan son los conductos. El hígado, el hígado que tiene cuatro lóbulos, internamente presenta al conducto hepático izquierdo y al conducto hepático derecho. Hay conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho. Estos dos conductos se juntan, ¿no? o como dicen los médicos, como les gusta decir, se anastomosan, se anastomosan, se unen y se forma el llamado conducto hepático común. Este es el conducto hepático izquierdo, el derecho, y forma el hepático común. El hepático común sale del hígado, pero se va a encontrar con este conducto que proviene propiamente de la vesícula. A este conducto se le llama conducto cístico entonces tengo el hepático común conducto cístico, que se juntan se unen para formar este conducto largo que se conoce con el nombre de conducto colédoco el conducto colédoco es el que va a formar es el que va a formar las, eh, eh, la, la, la desembocadura para que pueda llevar la bilis por acá se forma la bilis no por acá llega la bilis y desemboca a nivel de la ampolla de báter está bien del páncreas también hay dos conductos. Está el conducto de Wirsum, que es el conducto principal, y el conducto de Santorini, que es el conducto accesorio. Pero en este caso estamos hablando solamente del colédoco porque en eso se basa la pregunta. Entonces, ¿cómo es? Hepático izquierdo, hepático derecho forman el hepático común. El hepático común se une con el cístico para formar el conducto colédoco y eso desemboca a nivel del duodeno en la segunda porción del duodeno a nivel de la ampolla de váter y recuerda que este flujo de, de lo que es la bilis se encuentra regulado por el esfínter de odi no se encuentra regulado por el esfínter de odi así que aquí estaríamos hablando de el llamado conducto colédoco si ¿sí? esa sería nuestra clave ya el conducto de esteno, el conducto de esteno es el conducto de la glándula parótida, ¿sí? Es el conducto de la glándula parótida, que si tú lo quieres, a ver, lo vamos a poner por aquí, ¿no? Si lo quieres buscar, estaría por acá, a ver. A ver, lo vamos a poner por aquí. Aquí está, ¿no? El conducto, ¿no? De esteno es este de aquí. El que desemboca más o menos eh, a la altura de tu segundo molar superior, ¿no? Ahí, en la parte superior, en la encía, ahí está desembocando el conducto de Stenon, conducto de Stenon de la glándula parótida, ¿no? Glándula parótida. Ribinus o Bartolin, el de la glándula sublingual, y la parte de la glándula submaxilar tiene el conducto llamado de Wharton, ¿no? Son los conductos que hay que saber: colédoco, wirsum, estenon, ribinus y Wharton colédoco, el que lleva bilis. Wilson y Santorini, Wirsung es el principal, Santorini es el accesorio, llevan del páncreas, el jugo pancreático. Saliva, parótida esteno, sublingual, ribinus o Bartolín y submaxilar el conducto de huarto ¿ya? Esas vienen a ser o esos vienen a ser los, los conductos, ¿ya? Entonces no te olvides, no te olvides de esos. Chicos, yo les he dejado un drive, ahí ya que Giancarlo lo está preguntando yo les he dejado un drive donde hay material y están esas diapositivas, muchachos. No, están esas diapositivas. Entonces pueden entrar al, al drive, lo pueden encontrar aquí en la página. Hay un, un video donde entras al video y en el primer comentario tú vas a encontrar lo siguiente: todos los enlaces, todos los enlaces de, eh, de descarga. Todos los enlaces de descarga. A ver, para los que no han podido entrar, en un ratito se los muestro, ¿ya? Pero ahorita ahí encuentras el material, ¿eh? ahí está el material, hay bastante. Para los chicos del grupo también les he mandado todo el material que, que hay en el Drive. ¿Ya? Pregunta número 19, pregunta número 19. Con respecto a los receptores hormonales, muchachos, vamos a hormonas, pasamos a hormonas. A ver, vamos a mandarnos a hormonitas, chicos. Te dice, con respecto a los receptores hormonales, es cierto que... A ver, te lo voy a mandar acá como comentario mientras piensas la pregunta aquí. ¿Ya? A ver, te lo voy a mandar como comentario mientras piensas la pregunta. A ver, dame un segundo. Voy a buscarlo por aquí y te lo mando. A ver, anda pensando ahí la preguntita número 19. Con respecto a los receptores hormonales, ¿no? Dice, todas las moléculas ingresan directamente al citoplasma de la célula, ¿no? ¿Qué más te dice? A ver, eh, a ver, a ver, ¿qué más te dice? Las proteínas tienen receptores extracelulares. La hormona relacionada con el estrés posee receptores intracelulares. La insulina, hormona derivada de un aminoácido, ingresa directamente. A ver, vamos a... Voy a copiarte el enlace y vamos con la preguntita, ¿ya? A ver, ahorita regreso para ver tus claves. A ver, a ver, vamos a copiarlo. Aquí está. A ver, a ver, acá está. Ahí regreso a ver sus comentarios, muchachos. A ver, a ver. Dame un segundo, dame un segundo y regreso. A ver, ¿qué me dicen? Ahí te voy a copiar. Ahí me dicen la B, me dicen la B, la B, la B, sí. Listo. A ver, ahí ahorita estoy colocando, muchachos, un comentario, ¿ya? Es un enlace del canal de YouTube. Para los que no saben, también tengo un canal de YouTube, ¿ya? Entonces, en el canal de YouTube vas a encontrar toda la teoría, bueno, de las primeras semanas, casi hasta la semana 8 ya vamos, ahí me quedé porque ya se me logró lo de la laptop, se, se bloqueó, no sé qué le dio, ¿ya? Ahí vas a poder entrar en el primer enlace, en el primer enlace vas a poder encontrar todos los links de descarga del Drive, ¿sí? Todos los links de descarga del Drive, ¿ya? Ahí te lo he copiado ahorita para que puedas, eh, para que puedas descargar los materiales. No te olvides de compartir. ¿No? De comentar y suscribirte, ¿ya? También para ustedes. Sí, ya vamos a llegar a los 2.000 suscriptores en el canal, chicos. ¿eh? Estamos aumentando, estamos aumentando. Y aquí creo que ya vamos a pasar los 4.000 en la página, así que vamos a hacer algo por la celebración. Listo, pregunta 19, me dicen B. A ver, a ver, a ver. Hola, Arón, ¿cómo estás? A los tiempos. Ahí está. Dice, a ver, ¿todas las moléculas ingresan directamente al citoplasma? No, ¿verdad? No, no todas las moléculas ingresan directamente. Recuerda que hay algunas moléculas, hablando de hormonas, que tienen su receptor a nivel de membrana. Hay otras que lo tienen internamente, ¿no? Intracelular, extracelular, si así lo quieres. Intracelular, si es una hormona lipídica. Extracelular, si es una hormona proteica, ¿ok? Entonces, a ver, ¿las hormonas proteicas tienen receptores extracelular? Ya, creo que ya hay clave, ¿no? La hormona relacionada con el estrés... Posee receptores intracelulares. ¿Ya? La insulina, hormona derivada de un aminoácido, ingresa directamente. Uy, ay, ay. A ver. ¿Qué marcaron? ¿Qué marcaron, chicos? Me dicen la B por ahí. Por ahí me dicen la B. Ah, ya. A ver. Vamos a aclarar algo. Vamos a aclarar algo. Me dicen la B, ya. Pero, ¿y por qué no la sé? ¿Por qué no la sé? ¿Por qué no la sé, chicos? ¿Cuál es la hormona del estrés? ¿Cuál es la hormona del estrés, chicos? ¿Cuál es la hormona del estrés? A ver, la hormona del estrés no es el cortisol. No estaríamos hablando del cortisol. Y el cortisol es una hormona esteroidea. Y por ser hormona esteroidea, también tiene su receptor intracelular. En cambio la B te dice, las proteínas tienen receptores extracelulares, pero ojo, mira cómo juegan contigo chicos, dicen las proteínas, es lo mismo decir proteínas, es lo mismo decir proteínas que, que hormonas proteicas, yo te pregunto algo, todas las proteínas, todas, los, todas las proteínas, claro, yo te pregunto, ¿todas las proteínas son hormonas?, o sea, es una cuestión de jugar con la palabra, ¿no? Todas las proteínas, ¿no? Así, ¿las proteínas tienen receptores extracelulares? No, no todas las proteínas. Acuérdate que acá estamos hablando de hormonas. No puedes decir simplemente proteínas. Entonces, esto sí es más exacto, porque la hormona relacionada con el estrés sí posee receptores intracelulares, el cortisol, por ser una hormona de naturaleza esteroidea. Esa sería la clave. En la B están jugando. Tú dijiste, ah, proteína receptora extracelular. Ah, así, sí, Marco. Pero no son las proteínas, son las hormonas proteicas. ¿Sí? Son las hormonas proteicas. ¿Ya? Ten cuidado, ¿eh? ten cuidado. No sé si se entiende el punto. No sé si se entiende el punto. ¿Ya? Número 20. La hormona FSH, FSH actúa sobre. A ver, anda pensando mientras voy cargando por aquí porque se me está por acabar la batería. A ver, vamos, vamos. A ver. En la pregunta 20 dice la hormona FSH actúa sobre FSH para los que no se acuerdan la llamada hormona folículo estimulante sí hormona folículo estimulante a ver vamos vamos qué me dicen en la número en la número 20 muchachos qué me dicen en la pregunta número 20 a ver vamos a enchufar por aquí un ratito A ver, la hormona FSH actúa sobre. ¿No se acuerdan hormona FSH, chicos? Por ahí me dicen la D. Uh -huh. Hormona FSH, hormona folículo estimulante, hormona estimulante de los folículos, muchachos. ¿Qué hace? A ver, los ovarios permitiendo la formación de la progesterona. Mm, ya. El cuerpo albicans que produce la progesterona. Los folículos permitiendo la formación de los estrógenos y los ovarios ocasionando la ovulación. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen por ahí? Creo que en hormonas un poco como que que se han quedado ahí en duda, ¿no? ¿Les parece si hacemos un el, no no llegué a hacer la teoría de hormonas? Vamos a hacer la teoría de hormonas, ya. Pero luego por el canal ahí para que puedan participar. Ya les estoy avisando. Claro, la hormona folículo estimulante, chicos, la hormona folículo estimulante va al folículo. Va al folículo. Y al ir al folículo, genera que el folículo primordial se convierte en primario, en secundario, ¿no? Y cuando se convierte en secundario, libera al, al llamado ovocito. El folículo es como la casita donde está el folículo. Sí, es la casita, el folículo es la casita y sale el ovocito. Cuando el folículo libera el ovocito, este folículo se va a convertir en el cuerpo lúteo y luego se convierte en el cuerpo albicans. El cuerpo lúteo es el que va a producir la progesterona, ¿ya? Entonces, lo que hace en el primer proceso, desde que va hasta el folículo, es que el folículo vaya madurando. Y mientras el folículo va madurando, primordial, primario, secundario, se van liberando estrógenos. Esta sería tu clave, ¿ya? Porque los ovarios no permiten la formación de progesterona. La progesterona se produce gracias a el cuerpo llamado cuerpo lúteo después de la ovulación. Primero estrógenos, luego progesterona. Primero estrógenos, luego progesterona. Y si te preguntaran por la ovulación, si te preguntara por la ovulación, ¿qué me dirías? Sería la LH, ¿no? La hormona luteinizante, la que actúa en el, en el día 14. Teóricamente estamos hablando de una mujer con ciclos regulares el día 14 del ciclo menstrual, ¿no? Claro. Uh -huh. Muy bien, seguimos, seguimos. Dice, los jardineros suelen utilizar diferentes hormonas sintéticas. Algunas de ellas son capaces de estimular la ramificación de raíces en tallos recién cortados, utilizados en la llamada propagación vegetativa. Del enunciado se puede concluir que dichas hormonas sintéticas tienen una acción similar a la fitormona. A ver, muchachos, en la 21. Vamos, vamos a ver, en la 21. ¿Qué me dicen? A ver, vamos, ¿qué dicen en la número 21? Es fitormonas, ah, es fitormonas. Viene, ustedes saben que viene fitormonas, ¿sí? Ustedes saben que viene, chicos. ¿Ya? A ver, vamos, vamos. ¿Qué me dicen? Giberelina, ácido abscísico, citocinina, ácido el uh -huh. A ver, a ver aquí. Por ahí me dicen la C. ¿Sabes dónde está la clave? Aquí. Aquí está la clave. Ramificación de raíces en tallos. ¿Sí? Ramificación de raíces en tallos. Si tú cortas un, un, un tallito y lo, y lo estimulas. Ese tallito te genera raíz. Y a eso se le llama propagación vegetativa. Es una forma de, de poder de reproducción asexual que hay en las plantas. Pero ¿cuál es la hormona que genera eso? Por ahí me dicen citocinina. Citocinina. ¿Ya? La hormona que genera esto, muchachos, es la misma hormona, y con esto te ayudo, es la misma hormona que permite, eh, por ejemplo, el crecimiento longitudinal ya el crecimiento longitudinal de las plantitas. A ver, creo que no te acuerdas, vamos por aquí. Vamos por aquí, a ver si no te acuerdas, vamos por aquí. Mira todo esto, mira el poder que tiene esta laptop, muchachos. Mira el poder de esta laptop, todo lo que hay por aquí. A ver, vamos a buscar fitohormonas, ¿ya? Vamos a buscar fitohormonas para poderte ayudar por aquí. Aunque no te olvides que en el Drive, ahí en el enlace que te he mandado, también encuentras este material. ¿Ya? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver dónde está fitohormonas, fitohormonas, fitohormonas. Yo sé que por acá está fitohormonas. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo aquí. Fitohormonas. A ver. ¿Ya la tienen o no la tienen, muchachos? ¿Cuáles son? ¿Cuál es esa hormona que genera el crecimiento longitudinal? A ver. A ver, a ver. La tienen la tienen no, a ver. En el drive, en el drive se encuentra todo esto, muchachos, ¿ah? ¿eh? En el drive tú vas a encontrar fitohormonas, hormonas, bueno, sistema endocrino, ¿sí? Todo ese material lo encuentras ahí. Así que ya sabes, no te olvides de seguir a la página, no te olvides de seguir de suscribirte al canal también, muchachos, ¿ya? A ver, acá se sale, a ver, sí, acá está. ¿Cuál es la hormona que genera? A ver, por acá está. Mira, mira, a ver, esta es la hormona, mira. Esta es la hormona. ¿Cuál es la hormona que genera la ramificación de las raíces? Aquí está, mira. Ahí está. ¿Cuál es? Las auxinas, la misma que permite el crecimiento apical, te dije, ¿no? La misma que permite el crecimiento apical. Recuerda que las ausinas son las fitohormonas que se relacionan con los tropismos, crecimiento, ¿no? Crecimiento, fototropismo, geotropismo, división celular, diferenciación de xilema y floema. Entonces, si me hablan de ramificación de raíces en tallos, muy bien, por ahí Rosita me dice, sería, profe, pero no hay auxina, peor todavía para ti, es que al ácido indolacético lo conocemos con el nombre de auxinas o también le decimos AIA, así como cuando te responden así todo cortantes, te dicen AIA, AIA, auxinas. A las hiberelinas también te pueden decir ácido, ácido hiberélico ácido giberélico o simplemente GA3, así GA, ¿no? Como, como están escuchando últimamente, GA. Te dicen GA3, ¿no? GA3. Y al ácido abscísico le dicen ABA. Con cualquiera de esas formas te pueden presentar a las hormonas, ¿sí? Creo que vamos a tener que hacer ese en vivo de hormonas, chicos, ¿ah? ¿eh? Todo lo que es hormonas para poder reforzar. Entonces, a ver acá a ver acá, te dice, las manchas foliares son lesiones necróticas en las hojas generadas por alguna enfermedad. Estas se generan producto de una hormona que ocasiona el colapso de las células. Ahí está el amigo Edgar Cota, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cota? Ya estás por lima, creo, ya estás por lima. ¿eh? Saludos, chicos, saluden, saluden a Cota, saluden a Cota. Dice, a ver, eh, por lo cual el tejido vegetal se oscurece. ¿A qué hormona se refiere el texto? Ahí está. Ahí está. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué de tu vida? A ver, manchas foliares, manchas foliares, chicos. Probablemente estás en el mismo aprieto que en la pregunta anterior, ¿no? ¿Cuál es la clave para poder entender aquí? Manchas foliares. ¿Qué son las manchas foliares? Te dice esto, ¿no? ¿Quién lo provoca? Ya, te lo pongo de otra forma. Te lo pongo de otra forma. Sí, ahí está Cota, ahí está Cota. De ahí lo llamamos, de ahí lo llamamos a Cota. Sí, a ver, eh, ya te lo pongo de esta manera Las manchas foliares eh, Son producidas O son ocasionadas por la misma hormona Que genera la maduración de los frutos Ya, esa sí tienes que saber ¿eh? Sin esa arma no puedes ir a un examen de admisión ¿Cuál es la hormona que genera La maduración de los frutos? Esa sí o sí la tienes que saber Vamos chicos, vamos Maduración de los frutos Uy, acá en hormonas varios se han volado, ¿eh? Varios han volado. Y tú sabes que hormona, hormonas, o sea, endocrino y nervioso viene. Ah, ahora sí, muy bien. Ahora sí, ya hay una luz al final del túnel. Claro. Maduración de frutos, etileno, ¿sí? A ver, vamos al PPT para que no te olvides nunca en tu vida. Ya, vamos aquí. Ahí está, mira. Bueno, por acá están las giberelinas, por aquí están las citocininas el ácido abscísico y por acá está el etileno. Mira. El etileno es una hormona gaseosa, ¿no? Que su principal acción, sí, su principal acción... <laughs> A ver, entonces mira, mira, el etileno es la que produce la maduración de los frutos, es la que produce la senescencia acelerada, eso también. También el etileno, muchachos, es la que genera esto. Mira, estas son las llamadas manchas foliares. La hoja se necrosa, empieza a morir el tejido de la, de la plantita, el tejido de la hojita. Y mira, le genera como huecos. Mira, mira, estas son las manchas foliares. La maduración de los frutos y también el pardeamiento de la pulpa. Son las funciones que tiene la etileno, el etileno, ¿ya? ¿Listo? Entonces, esto, por favor, esto, por favor, sí o sí lo tienes que descargar. Está en el drive de Biología Cambio Tadeo, que, a ver, te lo voy a volver a copiar por aquí. ¿no? Te lo voy a volver a copiar por aquí para que puedas descargar. Entras ahí, entras a ese enlace de YouTube y puedes, eh, en el primer comentario vas a encontrar. ¿Sí? Entonces, acá nuestra clave sería etileno. Ya está, nuestra clave sería etileno. Ahora, vamos con hormonas, pero er hormonas caso humano, sistema endocrino humano. Dice, por efecto de la calcitonina, los osteoclastos reabsorben controladamente hueso y se encuentran en igual dinamismo que los osteoblastos, quienes forman hueso. Ya, hasta ahí. Osteoblasto forma, osteoclasto reabsorbe. Y se encuentran en igual dinamismo que los osteoblastos, quienes forman el hueso. Listo. De esta manera, se evita la formación de microcavidades en el mismo. En un cuadro de osteoporosis, los osteoclastos incrementan la resorción del hueso formando microcavidades. Por ende, el hueso se torna frágil. O sea, cuando hay osteoporosis, es porque los osteoclastos han hecho reabsorción en exceso. Y entonces, a tu hueso le han hecho huequitos, le han hecho huequitos, microcavidades. Cuando existen muchas de estas microcavidades, se habla de una alta frecuencia de activación. Y si la, la cavidad es muy profunda, se entra en el contexto de hueso quebradizo, osteoporosis, ¿no? Se quiebran los huesos. Teniendo en, cu en cuenta el texto, marque la alternativa correcta. Ahí están las cuatro alternativas. A ver. ¿Qué marcarías? Acuérdate que tienes que relacionarlo con hormonas. A ver, a ver. ¿Qué marcas, qué marcas? Chicos, no se queden en blanco, ¿ah? ¿eh? Uy, se han quedado en blanco en hormonas, ¿ah? ¿eh? Me están preocupando. Va, Fueron bien por metabolismo, digestivo, respiración, bueno, circulación, pero que en hormonas se han quedado en blanco, chicos, ¿ah? ¿eh? Ahí está, por ahí me dicen la C. A ver, bebecita, ahí está Sebastián. Acuérdate de este juego antagónico. Calcitonina, que es la hormona que te preguntan, disminuye el nivel de calcio en sangre. La paratormona la sube. Paratormona te la sube, calcitonina te la baja, ¿correcto? Así funciona. Entonces, a ver, vamos a ir analizando. Dicen, los osteoclastos garantizan la estabilidad de sus huesos. Mm, podría ser. La calcitonina induce a la alta frecuencia de activación. Cuando te dicen alta frecuencia de activación, significa que lo, el osteoclasto va a empezar a comer, a comer, a comer. La calcitonina no le dice al osteoclasto come. La que le dice al osteoclasto come sería la paratormona. ¿Por qué? Yo tengo un huesito. El huesito es reserva de calcio. Entonces, si hay reabsorción, si hay reabsorción, el osteoclasto come, come el osteoclasto, y el calcio del hueso lo manda hacia la sangre, subiendo el nivel de calcio en sangre. Eso hace la paratormona. ¿Sí? ¿Qué hace la paratormona? Sube el nivel de calcio en sangre. Entonces, la calcitonina no induce a la alta frecuencia de activación, más bien disminuye lo que te dice en la clave C. La acción de la calcitonina disminuye la actividad resortiva. Esa es la que le dice el osteoclasto. Oye, osteoclasto, tranquilo, hasta aquí nomás, no te me, no te me, no te me actives demasiado. Eso es lo que hace la calcitonina. ¿Sí? Entonces podríamos llegar a otra conclusión a partir de ahí. La clave sería Cristo, pero podríamos llegar a otra conclusión. La paratormona le dice al osteoclasto come, la calcitonina le dice al osteoclasto deja de comer, ¿no? Para poderlo balancear de esta forma. ¿Sí? Sí, la C, muchachos. Ahí es la C. ¿Ya? A ver, 24. Otra de digestión. A ver, un poco como para... Como para recuperar la moral, chicos. Otra para recuperar la moral. Ya nos quedan cuatro preguntitas, creo, cinco preguntitas. Dice: Observe el esquema a continuación referido al sistema digestivo de un ave. A ver, dice: Al respecto, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados y marque la alternativa correcta. A ver, tú tienes ahí, tú tienes ahí el sistema digestivo de un ave. Yo sé que acá te vas a reivindicar, ¿a? acá te tengo fe, acá te tengo fe. Aquí te vas a reivindicar con el tema de sistema digestivo, ¿ya? A ver, entre el buche y la molleja se encuentra el proventrículo. A ver, corresponde a un sistema digestivo incompleto y adyacente y antes del buche se ubica la faringe. A ver, ¿con cuál quieres empezar? A ver, y acá están las claves. ¿eh? Ahí están las claves. Ahí están las claves. Uh -huh. Ahí están las claves. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen por ahí? A ver. Me dicen la B. Ya, me dicen la B. Dice, entre el buche y la molleja se encuentra el proventrículo. Recordemos aquí, este es el buche, ¿no? Dilatación del esófago. El buche, dilatación del esófago. Por aquí, ¿qué tengo? Tengo a mi estómago, ¿no? Tengo a mi estómago. Recuerda que la molleja es el ventrículo y antes del ventrículo tengo al proventrículo. Entonces, entre el buche y la molleja se encuentra el proventrículo, eso es verdadero. La primera es verdadero. ¿Ya? Acordémonos, el buche se encarga de almacenar alimento, la molleja se encarga de triturar, ¿sí? Vamos bien hasta ahí. Ahora, corresponde a un sistema digestivo incompleto. Chicos, esto es un sistema digestivo de un ave. Las aves tienen sistema digestivo incompleto, o sea, tienen solamente un orificio de entrada tienen pico y no tienen nada más, falso, ¿no? Esto es recontra falso. El sistema digestivo incompleto le pertenece, por ejemplo, a las planarias, ¿no? Le pertenece, por ejemplo, a, a los celenterios. Ahí hablamos de sistema digestivo incompleto. Claro, miriam, exacto, es falso, muchachos. Eso es falso. Y luego te dice, adyacente y antes del buche se ubica la faringe. Chicos, ¿y este es el buche? Este es el buche, ¿no? Antes del buche está la faringe, no. ¿Quién es antes del buche? Antes del buche estaría quién? El esófago. Esófago se dilata para convertirse en buche. Entonces, esto también es falso. ¿Sí? Esto también es falso. Entonces, ¿qué tenemos? Que tu clave sería bebecita, ¿no? Tu clave sería bebecita. Biblia. ¿Está? Entonces sería falso. Muy bien. Entonces, en la número 24 sería falso. Creo que ya están cansados, muchachos, ¿ah? ¿eh? Mucho. No me has aguantado dos horas, ¿ah? ¿eh? No me has aguantado dos horas, muchachos. ¿eh? Imagínate el poder en dos horas, muchachos. Vamos. Nos quedan, ya, ¿hacemos esto y te edito las claves o vamos hasta el final? Creo que nos quedan cuatro o cinco preguntas. hasta la treinta. A ver, dice. El proceso de la deglución es un reflejo voluntario que ocurre entre la cavidad bucal y el esófago, interviniendo parte del sistema respiratorio y del digestivo. Ocasionalmente ocurre problemas en este proceso. Algunos dan lugar a la toro, pudiendo ocurrir por qué. A ver. Claro, los nidarios, o sea, los celenterios, ellos tienen sistema digestivo incompleto. Ajá, ya vamos, vamos, hasta el final entonces. Los nidarios tienen sistema digestivo incompleto. Los poríferos, ¿no? Los poríferos tienen sistema digestivo ausente. No hay sistema digestivo en los poríferos. Platelmintos y nidarios o celenterios tienen sistema digestivo incompleto. ¿Ya? A ver, dale. ¿Qué marcamos acá? La B me dicen. A ver, un poquito de dibujitos. Vamos a buscar dibujitos acá, vamos a buscar la ayuda cuando tú te refieres a la digestión específicamente en la faringe ya en la faringe esta zona de la faringe es bien conflictiva recuerda que la faringe tiene tres porciones nasofaringe con función respiratoria orofaringe con función digestiva no y respiratoria o sea las dos y aquí abajo sí aquí abajo que tengo a la laringofaringe con función solamente digestiva cuando tú comes, el alimento viene por la boca, llega a la orofaringe y de la orofaringe debe de bajar aquí a la laringofaringe para descender por el esófago. Pero para asegurar esto, en la laringe hay un cartílago, este cartílago de acá que se llama epiglotis. ¿Y la epiglotis qué hace? La epiglotis cierra. Cierra a la laringe, cierra la glotis, la cavidad donde se encuentran las cuerdas vocales, garantizando que el alimento no entre a la laringe y que se vaya hacia el esófago. Entonces, ¿qué cosa ocurre en la respiración? Bueno, en la digestión. Dice, ¿cuándo ocurre un atoro, muchachos? ¿Cuándo te van a atorar? ¿Cuándo te, van, ¿cuándo te vas a atorar? A ver, cuando permanece abierta esto. Si se te queda abierta la glotis, entonces esta cavidad de aquí está abierta de aquí, entonces qué pasaría el alimento se mete cuando tú comes esta laringe tiene que estar cerrada para que el alimento automáticamente caiga hacia el esófago. Si tú comes no estás masticando y hablas, entonces tu, tu epiglotis no sabe oye abierta, cerrada, abierta, cerrada, no sabe qué hacer tu epiglotis. Entonces tu, tu epiglotis está, ¿no? Oye, abierto o cerrada, ¿cómo me quieres? Abierto o cerrada. Y de repente por ahí estás comiendo, ¿no? Y al estar comiendo, hablas. Entonces tu epiglotis se abre, ¿no? Se abre y el alimento se mete hacia tu laringe, provocando el atoro. A tu laringe lo único que le gusta que le metan es, agu es aire, agua, no, no alimentos. Exacto, miren, ¿no? Lo que ocurriría sería la B, ¿no? Permanece abierta la glotis, no se cierra la epiglotis, ¿ya? esa sería la número 25 biblia número 26 a ver una desdigestión también el bolo alimenticio se forma en la cavidad bucal y pasa al esófago luego es mezclado con el ácido clorhídrico y pepsina en él donde se da esa combinación no y avanza por medio de los movimientos peristálticos mientras es mezclado eh, mientras es mezclado con las secreciones biliares pancreáticas y duodenales a nivel del a ver, ¿qué me dices en la 26, muchachos? ¿Qué me dices en la 26? Por ahí me dicen la A. Muy bien, ahí está Ander, me dice la A. A ver, por ahí Jesús me dice la A también. Ajá, creo que esa esta está más sencilla, ¿no? Ácido clorhídrico y pepsina se producen gracias a la glándula gástrica. Y si es glándula gástrica, tiene que ser estómago. Me queda la A y la A. Y recordar que la bilis, el jugo pancreático y el duodeno, o sea, la, el jugo duodenal, se producen a nivel de qué? Del intestino delgado. Entonces sería acá. Entonces sería esto. ¿no? Tu clave sería amén. Claro, el estómago aquí se da la formación del quimo y aquí se da la formación del kilo en el intestino delgado. Uy, ay, ay, otra vez venimos con endocrino ya muchachos. Las últimas preguntas de endocrino. Vamos a hacer la de abajo. Dice, a ver. La retroalimentación o feedback es el mecanismo mediante el cual se regula la producción y liberación de una hormona. Si se detectan bajos niveles de una hormona, inmediatamente se produce un estímulo que para elevar su concentración. Cuando alcanza un nivel de equilibrio, el incremento se detiene. Si la hormona supera este nivel, se activa la inhibición para que los niveles de la hormona bajen. Este conocimiento permite explicar el gigantismo y ahí te dan ¿no? las cuatro las cuatro claves como consecuencia de la liberación de TSH hormona estimulante de la tiroides por la liberación constante de la somatotropina por el exceso de calcio debido a la paratormona como un feedback negativo de la hormona tiroxina a ver qué me dirías en la 27 te están hablando de un feedback no de un feedback entonces, si en el feedback no existe la retroalimentación, si en el feedback no existe la retroalimentación, ¿sí? entonces se da el gigantismo. Eso es lo que te está preguntando. A ver. A ver, por ahí que me dicen. Claves, claves, muchachos. Explicamos qué es un feedback, explicamos qué es un feedback. Si yo tengo por acá mi glándula hipófisis, ya, acá vamos a imaginar a mi glándula hipófisis. Entonces esta glándula hipófisis produce, ¿no? Eh, en el lóbulo anterior, en la llamada adenohipófisis, produce hasta siete hormonas, ¿no? Vamos a hablar de la TSH. Vamos a hablar de la TSH. ¿Qué hace la TSH? La TSH, hormona estimulante de la tiroides. Estoy explicando primero lo que es el feedback. Esa hormona estimulante de la tiroides sale de aquí, sale de la hipófisis. Y de la hipófisis viaja hasta aquí, hasta mi glándula tiroides, más o menos a esta altura, ¿correcto? Cuando la TSH viene desde mi, desde mi hipófisis hasta aquí, hasta mi tiroides, le dice a la tiroides: tiroides produce tiroxina, la hormona T4. Y entonces la hormona tiroxina se produce y llega vía sanguínea, ¿no? Hacia todas mis células para poder regular y controlar mi metabolismo, que esa es la acción de la T4, ¿no? De la tiroxina. Cuando la tiroxina está en mi sangre, cuando la tiroxina está en mi sangre, entonces en la misma sangre se detecta el nivel de tiroxina y ese nivel de tiroxina detectado en sangre es como que le avisa a la hipófisis y le dice: Oye, hipófisis, ya se ha producido T4, deja de producir hormona estimulante de la tiroides para que la tiroides ya no produzca más tiroxina, porque si no su efecto puede generar una hiperfunción y entonces habría un hipertiroidismo. ¿Se entiende la idea? La hipófisis le avisa a la glándula y la glándula libera la hormona. Y la misma hormona en sangre es como que le está generando ya eh, la retroalimentación, el feedback, diciéndole a la hipófisis, oye, ya basta de TSH, porque si no, la tiroides produce más tiroxina y entonces habría pues un hipertiroidismo. Eso es lo que te estoy explicando acá. Entonces, si hablamos del gigantismo, ¿el gigantismo se debe a un exceso de calcio debido a la paratormona? ¿Podrías darse así? ¿Podría darse así, chicos? No, ¿verdad? No tendría mucho que ver esto, más bien. Porque si yo más bien libero mucha paratormona, yo voy a debilitar el hueso. Podría darse pues osteoporosis probablemente, porque la paratormona sube el nivel de calcio en sangre. Pero lo que sí podría ocasionar el gigantismo sería la liberación constante de somatotropina. ¿Qué era la somatotropina? La hormona de crecimiento, la hormona somatotropa, conocida también como GH, ¿no? Como GH, conocida también con el nombre de SH, hormona estimulante de la... No, eh, eh, Grow Hormone, o hormona de crecimiento, somatotropo, ¿ya? La clave sería la B, ¿no? Número 28, a ver, número 28. Las hormonas son sustancias químicas producidas por las glándulas endocrinas y secretadas directamente a la sangre que actúan sobre los órganos blanco o objetivo. Ya de eso sabemos, esa es la teoría, se supone. Una persona cuyo nivel de glucosa en sangre sobrepasa lo normal, mira, está sobrepasando lo normal, suele miccionar con más frecuencia que antes y tiene mucha sed. ¿Qué hormona le falta? A ver, tiene un nivel alto de glucosa. Uh -huh. Tiene un nivel alto de glucosa. Entonces, si es una persona con un nivel alto de glucosa, ¿eso se debe a qué hormona? Eso se debe a qué hormona. Eso es lo que te están preguntando. A ver, ¿qué me dicen por ahí, muchachos? A ver, a ver. Glucagón, cortisona, cortisol, tiroxina o insulina. Esta pregunta está más manejable, ¿eh? Esta pregunta está más manejable. ¿Cuál sería, chicos? Acuérdate que el glucagón más bien te la sube. El glucagón es una hormona hiperglicemiante. Si la, el glucagón, ¿qué hace? Cuando tú tienes hambre, va al hígado y le dice hígado. Acá hay glucógeno, acá hay glucógeno. Entonces, esta hormona, esta hormona, ¿qué cosa hace? A ver, esta hormona, ¿qué cosa hace? Va y le dice, ¿no? Al, al hígado, saca el glucógeno y conviértelo en glucosa. Eso hace el glucagón. Pero en este caso, yo ya tengo alto el nivel de glucosa. Si yo ya tengo alto el nivel de glucosa, ¿para qué le voy a dar más glucagón? Va a subir mucho más el nivel de glucosa. Y e incluso, acá te dan dos, ¿no? Te dan dos signos de una persona con, con, con diabetes. Y entonces cuando una persona tiene diabetes, su problema es el déficit de insulina. La insulina es la hormona llamada hipoglicemiante. Ella es lo que le falta a la, a la persona en cuestión. Esa sería tu clave. Ahora, ¿cómo más puedo saber que mi clave es insulina y que tiene eh, diabetes? Porque en la diabetes se dan las tres poli. En la diabetes se dan las tres poli. Polidipsia, ¿sí? En la diabetes se da polidipsia, en la diabetes se da poliuria y en la diabetes se da la polifagia, ¿correcto? Esas tres se pueden conocer como las tres poli de la diabetes, ¿sí? Son las tres poli de la diabetes. Polidipsia, poliuria y polifagia. ¿Qué cosa es la polidipsia? Mucha sed. Tengo mucha sed, mucha agua, tengo que tomar mucha agua. Poliuria, mucha micción, mucha orina, micciona frecuentemente. Y, polif y polifagia, mucha hambre, mucha comida necesita. Son las tres poli de la, de la diabetes. ¿Ya chicos? Eso es lo que quizá podríamos recordar. ¿Acá qué cosa tiene? Tiene poliuria y tiene polidipsia. Con eso lo sacas completito, ¿no? Entonces tu clave sería insulina. Muy bien muchachos. Número 29, acá tienes una preguntota. Tienes varias hormonas para poderlo relacionar. ¿Sí? Tienes varias hormonas para poderlo relacionar ahí. Glucogénesis, obogénesis, melatonina. Ah, está brava esa pregunta, muchachos. ¿eh? A ver. Yo empezaría, yo empezaría humildemente con los ciclos circadianos. Los ciclos circadianos, hasta me aflojeras. A ver, yo empezaría con los ciclos circadianos. ¿Por qué? Los ciclos circadianos son regulados por nuestra glándula pineal, ¿de acuerdo? Esa glándula pineal produce una hormona llamada melatonina. Entonces yo empezaría por acá. ¿Sí? Yo empezaría por aquí. Ahí está. Yo empezaría por ahí. Ciclo circadiano, por ahí, con la melatonina. ¿Sí? ¿Vamos bien? A ver, ¿cuál buscarías tú? A ver, ¿cuál buscarías tú? A ver. Por ahí me dicen la A de frente. Creo que ya, ¿ya hay clave, sí, ¿no? Ya habría clave. Con esa nada más sacaste todo. ¿Sí? Mira, mira, con esa nomás sacaste todo, creo. A ver. Uh -huh. Claro, la clave sería la A, no te quedaría otra. Entonces, vamos a ver, vamos a ver si sale. A ver, vamos a marcar la A y vamos a, y vamos a ir con, con el desarrollo. ¿Listo? Glucogénesis con la D. A ver, glucogénesis sería la D, entonces. ¿Qué cosa era la glucogénesis? La formación de glucosa. Y entonces, ¿eso cumple o no cumple con la insulina? Sí cumple, porque la insulina chapa la glucosa, la manda al hígado y le dice: hígado, guárdame mis glucosas. Entonces junta glucosa, 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 glucosa. ¿Y qué cosa ocurre? La glucosa se convierte en glucagón. Entonces, la glucosa se convierte en glucagón y a eso, ¿cómo se llama? A eso se le llama, a ver, ¿cómo se le llama eso, chicos? Se le llama glucogénesis. A eso se le llama glucogénesis. ¿Ya? Ahí está, esta. Listo. Estamos bien. Uh -huh. Insulina, ya está. Luego B me dice que debería ser la F acá. Sí, cumple o no cumple. Claro. ¿Qué es la ovogénesis? La ovogénesis, muchachos, formación del ovocito 2, hormona estimulante de los folículos. Esta es la hormona que se dedica a eso. Vamos bien. Hipercalcemiante, me dice que debería ser la E. Ya lo hemos revisado. Acuérdate que tengo para Paratormona, no para tu hermana, paratormona y paratormona es una hormona hipercalcemiente, sube el nivel de calcio, estimula la reabsorción de calcio, ¿no? Estimula los osteoclastos. ¿Cuál era la antagónica a la paratormona? La calcitonina. ¿sí? Entonces sí cumple. Me queda la A aquí, la HAT. ¿no? ¿Qué cosa era HAT? Hormona antidiurética, también llamada vasopresina, que actúa a nivel de la nefrona para la reabsorción de agua. Vamos bien. Y la última sería la B, que viene a ser la llamada ACTH, hormona adrenocorticotropa, más conocida como corticotropa o corticotropina, que manda ¿no? hacia la corteza de la glándula adrenal o suprarrenal y la estimula para que produzca diversos tipos de hormonas, ¿no? Glucocorticoides, mineralocorticoides, eh, gonadocorticoides, ¿no? Y en eso consiste. Entonces, está bien, sería la 29, sería la letra A. Muy bien. Y la última, a ver, la última, regresamos a fermentación. Regresamos a respiración celular de tipo anaeróbica, ¿no? Estamos hablando por acá de la fermentación. Dice, la fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico realizado por las levaduras y algunas bacterias. Estos microorganismos transforman el azúcar en alcohol etílico y dióxido de carbono, alcohol etílico, etanol, ¿no? Los seres humanos han aprovechado este proceso para hacer pan, cerveza y vino. En este proceso, los tres productos se obtienen por acción de una levadura denominada científicamente... Ah, ya te están preguntando el nombre de la levadura, muchachos. Nitrobacter. No, esta es una bacteria. Acá te están pidiendo un hongo. Acetobacter aceti. No, nada, nada que ver, ¿no? Este vendría, tendría que ser del ácido acético. Vinagre, ¿no? Vinagre. Candida albicans. Esto es un hongo. Y obviamente nos queda sacharomises cerevisiae, la llamada levadura, la que se utiliza para fabricar pan, la que se utiliza para fabricar cerveza. Esa sería la clave, ¿no? Chicos, sería la letra A. Sacharomises cerevisiae. Bien, muchachos. Y entonces creo que ya con eso, con eso estamos pues cerrando por hoy. Con eso estamos cerrando por hoy. Vamos a, a tener acá. Ahí está, mira, han sido casi dos horas, muchachos. ¿eh? Creo que hasta más. Justo estamos en, por llegar a las dos horas de transmisión. Creo que ha sido una de las transmisiones más largas por aquí, muchachos. Y bueno, pues eh, ya está, ya está entonces nuestro, nuestro repaso del día de hoy, muchachos. Eh, no se olviden, a ver, déjame ver un ratito por acá. No se olviden de lo siguiente. A ver, espérame, déjame buscar algo por acá. Bueno, ajá, quería dar la buena noticia. Hemos pasado ya los 4.000, ¿no? Los 4.000, ¿sí? Ya pasamos los 4.000 aquí, ¿sí? Estamos en 4.013 eh, personas que siguen la página, chicos. O sea, en menos de, a ver, creé cuándo, en mayo, si no me equivoco, mayo, junio, julio, agosto, ¿sí? Ya estamos por llegar al cuarto mes, sí, en cuatro meses hemos alcanzado los mil, o sea, mil por mes, ¿no? Mil por mes y ya estamos por aquí, chicos, ¿no? Ya estamos en cuatro mil, cuatro mil trece para ser exactos, así que yo quiero darle las gracias a todas las personas que, que siguen la página, que comparten el contenido, que disfrutan de este contenido y que participan, muchachos, de verdad, muchas gracias porque estamos estamos haciéndolo crecer no estamos los haciendo crecer y, y gracias a ello y gracias a ello eh, el, el día sábado en la transmisión de el solucionario de la semana 10 te tengo una sorpresa a todos los que participen ¿no? a todos los que participen nada de sorteos nada nada es un, una sorpresa para todos muchachos ¿sí? eh, va a haber un pack va a haber un pack ahí son si no me equivoco eh, 10 de anatomía y 10 de biología tanto algunos pepetecitos, así le llamamos a los resúmenes, los pepetecitos con práctica. ¿ya? Entonces, a todas las personas que lleguen a la transmisión del día sábado, el día sábado a las 8 de... 7 y media 8, ya ustedes saben que a veces por estar instalando la transmisión todo esto un poco como que me demoro, entre siete y media y 8 el día sábado empiezo la transmisión del solucionario de la semana 10. Y a todos los que asistan. Todos los que asistan y compartan, porque voy a dejarte ahí una publicación. Todos los que compartan esa publicación y lleguen, se llevan ese pack. Son, como te digo, 10. A ver, mira, por acá lo voy a dejar, chicos. Por acá lo voy a poner. A ver, para todos los que quieren, los que quieren ver de repente qué cosa contiene el pack. Ya lo estaba pensando. Ya, ya lo estaba pensando. Entonces, mira esto de aquí. A ver. Como me piden siempre los resúmenes. A ver, por acá te voy a poner el pack. Ahí está, mira. A ver, acá está, mira, ¿ves? No sé si ahorita va a aparecer aquí, ya, va a aparecer acá, mira. Hay 10 prácticas, fíjate, hay 10 prácticas. Cada uno de los temas, fíjate, cada uno de los temas viene con su práctica, ¿no? Acá hay introducción a la biología, características de los seres vivos, bioelementos, biomoléculas orgánicas, bacterias y virus, respiración celular, ciclo celular, leyes de Mendel. Todo esto, muchachos, sale el día sábado. Todo esto sale el día sábado. Mira, 10 temas, 10 prácticas. Espero que les sirva, espero que les sirva, ¿ya? Entonces, todo esto a los que asistan el día sábado, 7 y media, 8 de la noche, y los que compartan la, la transmisión de, de, este, de este tema, ¿ya? Y cuando lleguemos a los 2.000 en, en YouTube, sacamos también otro de, de anatomía, que también me, me están pidiendo los chicos por ahí. A ver, profe, también mándenos de, de anatomía, ¿ya? Entonces, agradecerlos a todos, de verdad, agradecer a todos la... la la acogida de verdad, chicos, es muy muy gratificante. No es muy gratificante que, que sigan ¿no? participando y todo eso. No, yo lo único que les pido es que participen, es lo único que se les pide. Ya, chicos, entonces el día sábado, 8 de la noche, más, más seguro, tenemos una cita aquí para poder hacer el solucionario de la semana 10 y poder mandar este, este material para, para todos. No todos los que deseen participar, avisen simplemente y, y nada. Los espero el día sábado. Agradecerles de todas maneras esto. Y eh, no se olviden que tienen el material de hoy. Aquí en un comentario fijado está el material de hoy para que puedan descargar del Drive. Te he dejado también el. Acá te lo voy a volver a copiar. Ya, a ver, vamos a copiarlo de nuevo. Ahí está. Te voy a volver a copiar. Ahí tienes el enlace del canal de YouTube donde está el video con todos los links de descarga. ¿Ya? de los materiales, hay otros materiales incluso nuevos todavía para que puedas, para que puedas seguir reforzando. ¿Ya chicos? Entonces nos vemos este sábado y el próximo jueves, como todos los jueves de este mes, haciendo el repaso para llegar a, a San Marcos. Entonces, examen 2 y 3 tiene que ser tuyo, de todas maneras. Bien. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy, muchachos. Siendo ya las diez y media de la noche. Me tengo que ir a dormir, no mañana no me levanto a trabajar y ojalá que no se caiga Mit no ojalá que no se caiga Mit ni Vizcarra tampoco ¿no? ya veremos ya veremos qué pasa entonces chicos lo dejamos por hoy eh, quien te ha acompañado esta noche es el profesor Ernesto Tadeo ya, ya saben que estoy aquí todos los, todos los jueves haciendo este repaso eh, lo único que te pido agradez y agradezco mucho que se suscriban a la página se suscriban al canal, que compartan la página, que sigan la página y de verdad estamos creciendo poco a poco. Muchas gracias a todos chicos, eh, nos vemos el próximo sábado entonces para el solucionario de la, de la semana 10. Ya chicos, un abrazo para todos, cuídense bastante y ya nos estamos viendo el día sábado. Chau chau, cuídense, chau.